Entonces resulta que dijeron que quieren tener el parque de diversiones de Nintendo en Universal listo antes de las vacaciones, antes de las Olimpiadas de 2020. ¿Ok? Tokio 2020, quieren tener el parque de Nintendo dentro de Universal Studios antes de eso, para que la gente diga, bueno, no sé si me volvían tan loca las Olimpiadas, pero si va a estar abierto el parque de Nintendo, me mando. Y voy, visito los dos a un 2x1, correcto. Después de que lo tengamos ahí, vamos a abrirlo en Orlando y en Los Ángeles, ¿verdad? ¿Cuántos años de diferencia? Después, la idea era que estuviera en los dos para el 2020, okay. Así que ponele que saldrá el 2021. Mandó un mensaje al 2020 para recibir el entrada al parque de Super Mario. 2020 es un número 2020. Maldito. ¿Es un número maldito? No, por esto que está nos diciendo quedó Juan, claro, que ya no puedo pensar en serio en algo que pasa el 2020. Claro, exactamente, exactamente. Sí, dentro de 2 años vamos a tener un montón de promociones boludas que sea mandar algo al 2020 y nos vamos a agotar muy rápido. Pero el tema es que dentro de esta pregunta que hacen, le dicen, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué va a haber en el parque? ¿Cómo lo piensan manejar? Y responden que Mishima y Miyamoto responden: estamos activamente y constantemente trabajando en nuevas maneras de expandir la marca de Nintendo. Queremos que Nintendo y sus personajes y sus propiedades empiecen a llegar empiecen a mostrarse en forma de distintos productos, de todo tipo, claro. ¿No? Entonces uno piensa y dice, bueno, tuvieron el cereal, van a tener el parque de diversiones. ¿Qué vendrá? Porque no especificaron en qué. Y acá es donde yo le quiero preguntar a ustedes, ¿qué piensan que quedaría bien con la marca Nintendo? ¿Cuál piensan que sería un producto lógico con la marca Nintendo, cualquiera de sus propiedades? ¿Y cuál saben que no lo harían nunca, pero que les encantaría que sea producto de Nintendo? Preservativos de Nintendo. Ok, ¿cuál es el gimmick? ¿Cuál es el Joker? ¿Cuál es el gimmick? Y obviamente las texturas, maestro. Escuchame una cosa y escuchame la. A ver. El preservativo de Bowser. Ok. ¿Qué es? Con tachas. Con tachas, exactamente. El preservativo de Luigi. ¿Cómo es ese? Largo. Ok, bien. El preservativo de Mario. Bien. ¿Amplio, gordito, con bigote? No sé. Ayúdame, no tengo tu idea. Hay un abanico de opciones interesantes. Pero... yo te digo, el preservativo de Mario con florcita. ¿Saborizado? No, calor. Quema, claro, con claro. Esos geles calóricos. Con esos geles que dan calentito. Ok, ¿eh? Ok. Escúchame. El de Peach, saborizado a pera. Ok, rarísimo. Bien. El de Daisy. Ajá. Fin. Pará, ¿por qué el de Peach saborizado a pera si Peach es Durano? Es verdad. Es verdad. Era una trampa para ver si estaban prestando atención. Bueno, ¿no? Ponele. Ok, ok. Ahora, ¿cuál sería más complicado? ¿Cuál sería el más complicado? ¿Cuál sería el preservativo de Mario más complicado? Son de Mario, ¿no hay un preservativo de Kirby? No, todo lo igual es Mario. Estamos hablando de Mario. No, Mushroom Kingdom. No ampliamos. Bueno, los de Toad pueden ser los cortitos, los XS. Claro, bien. ¿No? Cortitos y cabezones. Claro, exactamente. con motivos, con dibujos. Sí, totalmente. Estaba pensando también que el de los Koopa, Trupa, que uh-huh. Son los, ¿cómo se dice? Los secuaces. Sí. Los Goombas, decís vos. No, las tortugas son los Koopa Troopa. Los Koopa Troopa son los que se esconden. ¿Cómo es un preservativo que se esconde? Ahí es donde está el gran. Ok, rey. Bien. No voy a andar. Es un gesto con la cabeza, Juan. Hay mucha gente que crece. Ok. Mucha gente que muestra. Bien. Y un producto que decís, ok, pueden robar con esto de una manera coherente. De una manera como. Claro, sí. Yo sé que no se las dejé para pensar. Un forro. No, pero Bulli nos quiero, puede contar, por ejemplo. Yo quiero que haya amigos gigantes. ¿Qué gigante? ¿Gigante es tamaño mesita de luz o gigante un poco más grande que un amigo? No sé si hay gente disfrazada de amigos gigantes. ¿Entendés? Okay. Como, en vez de un Mario gigante, no, es un amigo de Mario. Y vos lo agarrás y lo llevas de la mano por ahí para una persona. Y desbloqueas distintas cosas del parque con un amigo gigante. Ah, ok. ¿Entendés? Un amigo tamaño real. Bien. Pero con una basecita en el piso. O si vos sos un amigo. Oh.
que me estás perdiendo rápidamente. Y porque esta parte es un work in progress, no sabemos cómo funcionaría. Vos pero... querés ser un amigo. Claro, imagínate, vos decís, yo quiero ser Samus. Bueno, $40 en la puerta podás. Son como las varitas del parque de Harry Potter. Y entonces, parándote en distintos luares, desbloqueas un personaje de Smash. Guarda, sí estaría loca. Bueno que si llevas tus amigos al parque de Nintendo puedas interactuar de alguna manera. Sí, te dan coca, eso tiene que funcionar seguro. Ok, cola. Coca-Cola, sí. Ok. O promociones, pero digo, sí, tenés que poder ir con tu tupper lleno de amigos y tener beneficios. Ok, bien. Me encanta ir con un tupper lleno de y vas sacando. Los amigos en cantidad se guardan un tupper. Ok, me parece. Yo me imagino que Nintendo podría llegar a triunfar en un mercado que todavía no se metió de lleno, pero que intentó asomar la puntita, que es el de las comidas. Ok. ¿Entendés? Los restaurantes de Mario, los restaurantes de Metroid, cosas por el estilo, funcionarían muy bien para mí. Sí. En vez del Planet Hollywood, que te hagan el Mushroom Kingdom o el Planet Nintendo. O el Super Mario World. Es un Hard Rock Café de Nintendo. Exactamente. Ok. Llévala a Shark Tank, esa. Uh-huh. Esa te la banco. A mí también lo que me interesaría pensar un poco es, ¿qué atracciones tendrían o pondrían ustedes en el parque de Nintendo? Ok, igual para que queden claro, lo de expandir los productos, ellos piensan hacerlo por fuera del parque. No, también, ¿no? Sé, pero estamos hablando de que el parque de Nintendo es como una catapulta hacia un montón de lugares raros. Sí. Digo, no hablamos de lo fundamental que es, ¿qué juego te querés subir al parque de Nintendo? Si no le pones mucha guita en el karting, cerralo. Sí, estoy de acuerdo. El karting tiene que ser el ya, mejor. Ya lo picheamos, el Mario Kart. Sí, en la vida sí, claro. Sí. Tiene que estar en el parque Nintendo. Tiene que estar a la altura. Yo me imagino una casa del terror que sea Luigi's Mansion. Sí. Oh, ¿no? Muy bien. Claramente. Muy bien. Una especie de aventura tipo en 4D de terror a lo que puede ser un Aliens, un Transformers, una cosa así, bien. De Metroid. Sí. Bien. No. Puede ser full VR, ¿no? ¿Viste estos VR locos que hacen? Y se viene por ahí la onda. Es más, en Dubai, si no me equivoco, abrieron un parque de diversiones que es todo VR. Claro. Bueno, estoy algo bien. Así. O sea, el lugar existe, pero todas las atracciones son con VR. Claro. Uh-huh. Bueno, hay un Mario Kart VR, pero que no pongan. O sea, si quieres pongan ese, pero ponete un karting. El año ahí anunciaron que va a llegar a Europa. Es algo como de Japón y ahora va a llegar a Europa. El Mario Kart VR. Sí. Qué interesante esto. Yo creo que las fronteras que tiene Nintendo para expandir sus productos son solamente los que le dé los límites de la imaginación, pero lo puedes llevar a varios lados. O sea, yo en 15 minutos te piché preservativo de Nintendo y la mayoría aplican solamente con la franquicia de Super Mario. Sí, sí, sí. ¿No? Imagínate la cantidad de sex toys que podrías tener en Nintendo. Claro. Es inigualable. Sí, lo veo complicado. Inigualable. Pero o sea, sabemos que es como así como family friendly, pero los preservativos es como no se mete como lugares muy, muy extraños. Claro. Yo me imagino una línea de preservativos brandeada de Nintendo ahí con distintas cositas. Okay. Me parece que estaría bueno, ¿eh? Ok, yo compraría. Me gusta, te lo banco. Now you're playing with power. Sí, exactamente. El eslogan. Algo... No, pero también es como, por ejemplo, si me preguntás a mí de alguna manera, es como podés llegar a conseguir también como toda una serie también de anticonceptivos de Nintendo que estarían muy bien. ¿No? Estarían muy bien. ¿Cómo funcionan los anticonceptivos de Nintendo? Te pregunto Rippy con miedo. Arrepintiéndose del acto. Buena sensación, ¿no? Claro. Porque es la correcta. Claro. Pero, por ejemplo, si yo te dijera, tenemos que plantear una línea de anticonceptivos basados en Verdo. ¿En qué? Verdo. Ah, en Verdo, ok, el personaje. ¿Qué te imaginas? Algo que no quiero ni decir, me imagino. No sé, es raro. ¿Es como una pipeta? Medio extraño, no sé. Ilustrame. No importa, pero bien, a lo que yo voy es... Tenés un universo para explorar, no que no solo son preservativos, sino como toda una línea también femenina, ¿viste? Como hay varios métodos anticonceptivos también que no solo son los preservativos. Me parece que es un mercado re importante donde Nintendo puede ayudar no solamente de alguna manera muy eficiente de educación sexual, de alguna manera, sino también para impulsar el hecho de que, che, si archamos con Nintendo es más divertido. Ok, como no te puedo cerrar el micrófono, voy a empezar a ignorarte. Directamente le voy a preguntar a Uli. No, mi garching with power. Un producto que sí lo ves venir. Acaban a meterse de una. Me imagino que no, pero me parece que estaría buenísimo que sí. Es, si yo voy al parque de Nintendo, ¿no? Me voy a subir a todas las atracciones, no sé qué, voy a hacer cosas tradicionales de parque. Ajá. Pero si llevo mi Switch, tengo que poder pasarla zarpado.
Quiero docks en todas las paredes. Digo, el concepto de dockear la Switch sí. es algo que haces en tu casa, está bueno. Y es un USB-C asomadito en un lugar. Bien. Poneme docks que lo pones y es una pantalla gigante. Es un proyector que es toda la pared. Muy bueno. En Japón lo tienen. En tienen un lugar que es un... Docks públicos. Sí, no son docks públicos. Tienen un lugar que es como... creo que es el edificio de Samsung directamente. Sí. Un lugar así. Que tiene un gran lobby. Donde tienen las pantallas más grandes que tiene Samsung en este momento en el mercado. Claro. Que son como de 6 kilómetros. Sí. Y tienen docks. Y vos podés poner docks de Switch. Sí, correcto. Sí, sí. Bueno. Está como brandeado de Nintendo ese lobby. Bueno, eso tiene que estar... Tiene que haber opciones para, bueno, si vas a jugar con amigos, puedes alquilar, no sé qué, pero digo, bien. Tenés que poder pasarla bien si tenés una consola ahí adentro. No es que sentís que te dejaron de lado, porque claro. Digo, dale, soy Nintendo y tengo un coso acá y no puedo cargar en ningún lado porque todas las patitas son al revés, ¿no? Claro. Ok, fantástico, me gusta. ¿Qué onda los autos? ¿Autos de Nintendo? Sí. Ok. ¿Para la calle o para...? Para manejar, sí. ¿Como la Renault de Nintendo 64? Ponele, un 4K de Mario. ¿Sí, una buena vuelta? Me gusta. Creo que es porque te querés comprar un auto. Sí. No, bueno, pero que los autos ya vienen con pantallas que tengan como el dock incorporado. Dock incorporado en el auto. Entonces, qué bien, boludo. El tránsito lo hacemos entre todos. Jugando al Mario, nos las trolamos más. Yo no encontré... Está la pantalla de atrás. Claro, yo no... Es para... Pero yo no encontré el dispositivo para conectar la Switch en la combi y ser feliz. Ok. No encontré la forma de apoyar la Switch. Bueno, en algún ahí lado. Tenés algo que para mí viene bien. Powerbanks de Nintendo. Sí. Ideales para cargar la Switch. Pocket Wi-Fi de Nintendo. Claro. Para poder conectar la Switch y jugar Fortnite en la calle. Sí. Ya va a salir un Kickstarter loco de eso, vas a ver. Es probable, pero si lo saca Nintendo, te asegurás de que no lo van a briquear, claro. No va a tener problema, y nada, va a venir brandeado, va a venir con una boludecita. No, no sé si vieron esta semana los stickers para la Switch, que son una tostadora. No vi. El dock queda como una tostadora y el control lo podés poner y es como un pan. Un pancito. Me gusta la idea. Pues yo creo que no obviamos algo... que es fundamental, que es algo que es como el camino más lógico. Ajá. Que va a tomar Nintendo, que es los smartphones. Un smartphone de Nintendo. Yo lo veo venir, realmente. Es una compañía de hardware. El Nintendo Phone. Sí, puede ser con asociación con alguien. No me cuesta imaginármelo fallando, me pasa eso. Me imagino como re lindo y que tiene un Android de hace 2 años y que después no sale. Para mí que... si lo hacen con Apple. Y es difícil, pero sí, digo, me encantaría si sale bien, no me cuesta verlo fallar, es eso. Claro. Pero sí, estaría buenísimo un smartphone. Sería, si para vos es... Por ahí una tablet, hay más chances. No, pues esa es la Switch. Un deal con Nintendo y Apple que se llame, no sé, el iTendo. Okay. Te venden el cosito y lo puedes comprar con distintas skins y volvés así, todo custom, pero en realidad es un iPhone, no tiene un valor para mí. Fundas locas de Nintendo. Para mí el valor es Nintendo, es como, tenemos mucha guita y no sabemos en qué gastarlas. Compró una empresa china de celulares. Entonces como, es claro. Eso, van y compran como Samsung, sí. Que hacen celulares. Y ya con un propio sistema operativo, todas las cosas. Y la locura de todo eso es el cross-platform, la de la aplicación de Nintendo con la Switch. Ok. Va a tener como ciertas funcionalidades donde todo su sistema operativo está optimizado de una manera para que la conectividad con la Switch... Para hacerte el hotspot fácil. Exactamente. Sí. Me gusta. El celular mismo termina siendo el Pocket Wi-Fi de alguna manera. Claro, y los Joy-Con se conectan de toque al chabón. Ok. ¿Cuándo nos van a contratar de Nintendo? No tengo idea. Bueno, yo me imagino que de perder plata. De alguna manera lo que puede llegar a suceder, ¿no? Es que con el celular vos lo que ganás es como una especie de terminal para tu Switch. Entonces, imagínate esto, ¿eh? Con tu celular, sí. Vos vas a poder directamente de manera wireless streamear a Twitch entre tu Switch y el celular, sin necesidad de un gran setup para capturar lo que está pasando en tu Switch. Ok. Buena. Porque lo que van a hacer Nintendo, y todo esto es futurología, especulación y hermoso. Delirio místico, es,
che, machos, finalmente logramos nosotros porque compramos a Xiang Wang, ¿no? Y los chabones eran como que no creían en el Wi-Fi, creían en el Bluetooth. Y finalmente desencadenaron toda la potencia y la posibilidades de Bluetooth. El Bluetooth 8. Y Bluetooth 8 es una bestia de transferencia de datos wireless. ¿Entendés? Ok. Me gusta. ¿Qué pasa también? Conectividad con distintos IPs de Nintendo que permitan que entre vos y yo nos podamos pasar desde Pokémones, porque tenemos Pokémon Go y Pokémon Let's Go Eevee. Bien. Solamente desde nuestros celulares, desde nuestros Nintendo Phones. Ajá. ¿Entendés? Y empezar a tener características muy específicas de comportamiento en relación a las propiedades intelectuales de Nintendo, juegos de Nintendo. Sería bueno. Me gusta. Es como un extra a los juegos. Pokémon Bank, en realidad, está en tu celular. Ok. Como un token. Local, claro. Que vos tenés acá. Medio bitcoinesco. Mucho NFC. Sí. Mucho. Ok, compro. El NFC es otra tecnología que es que como para mí. Que pasó. Pasó, pero que tiene mucho potencial y todavía no lo vieron. A mí me gustaría que todo tenga NFC. No es tan así. Tuve una cámara que se conectaba por NFC al teléfono y yo era feliz, pero. Funciona re bien encima sí, el pero NFC. Los iPhone no tienen NFC y ahí te dejan afuera. Pero sí, tendría que tener todo. Bueno, los amigos tienen NFC. Uh-huh. Claro, sin ir más lejos. Por eso yo decía, no sé cuándo nos van a contratar de Nintendo, no sé por qué se cansan de perder plata, pero mientras ellos no lo hagan, nosotros vamos a seguir haciendo este podcast fundamentalista. Sí, muriéndonos de hambre, porque escuchame una cosa, los preservativos de Nintendo es una idea millonaria. Es asentada sobre una mina de... Bueno, asentado sobre... Es complicado para ese tema, pero al fin y al cabo es su utilidad también. Mientras tanto, bienvenidos para otro episodio del Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista nintendero que con seguridad, con cuidado, cuidándose y cuidándolos, les hace amor a todas sus necesidades nintenderas, a hablar de Nintendo, escuchar de Nintendo, compartir, divulgar, divagar acerca de esto que nos gusta. No lo hago solo, han escuchado y me va a seguir acompañando durante todo el programa de hoy hermosas personas como el señor Juan Ardone. ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, excelente. Me alegro muchísimo. No está solo Juan, sino también está el señor Ulises Rivas. ¿Qué hace, Juli? ¿Qué tal, chicos? Contento de estar acá grabando otro episodio del Cerebro de la Bestia, el episodio 75. Escuchá una cosa. Qué combo que hicimos. Es un montón. Y nada, están cada vez más buenos. Sí. Me dijeron. ¿A quién le dedicas este episodio, Uli? Este episodio se lo dedico a todas las personas que hacen un esfuerzo por hablar de otra cosa, pero no pueden hablar y te hablan de un solo tema. No importa el tema. Bien. Pero todos los que tratan y no pueden hablar de otra cosa. Me parece fantástico. Yo te agradezco, como siempre, tu presencia. Quiero mandar un saludo a la distancia, en el éter, a nuestro queridísimo Lanchita González, que es el encargado de editar y encargarse de que ustedes reciban semana a semana este podcast. Yo estoy contento por dos cosas. Hubo muy buena recepción a La Bestia Game Jam. Sí. Acabo de leer un mensaje que decía que nunca dejemos de hacer esa sección, así que a la gente le gusta. Poder... Me gusta que le demos el espacio necesario también para que no se sienta un choreo y para poder aceitar nuestra creatividad. Y me mandó un mensaje también hace horas nada más, sí. un nuevo oyente que me dice que va por el episodio 4 y le está gustando muchísimo, o sea que va a escuchar esto dentro de 2 años más o menos, pero me copa que haya gente que recién lo esté descubriendo. Sí, me gusta. ¿No? Entonces eso está muy bueno, y a todo el mundo, en todos los países, en todos los continentes, al cortador, a la gente de Perú, México, Chile, Uruguay, Paraguay, en donde estén, pónganse cómodos. A mis amigos los españoles, tío. Exactamente. Que yo me llevo también con ellos. Son mis compañeros. Exactamente. Me llevo muy bien. A nuestros oyentes croatas, en Japón, en todo el mundo, porque así comienza un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia.
Disculpame, Ripi, te voy a tener que interrumpir en este momento. Antes de que vos arranques, quiero mandarle mis más sinceras disculpas a toda la comunidad española por este momento que acabamos de atravesar recién. Sepan que nació solamente de mi admiración hacia ustedes. En ningún momento intenté ser como un tipo de comentario racista. Ajá. O tratar de alguna manera seguir como alimentando, ¿no? Esta cosa tan rara, tan dañina que pueden ser los estereotipos. Así que les mando un abrazo enorme. Aguante el jamón serrano y los quiero un montón. Más que válido. Siento que todos los capítulos me estoy disculpando con una. Es que tenés que pensar antes de hacer las cosas. Lo importante es que siempre una nacionalidad distinta. Sí. No, vamos, obvio. Si voy a ofender a alguien, que sea todos por igual. Igual me encantaría poder hablar con el tono español. Es un tema tal vez para nuestro. Es un gran don mío porque yo puedo hacerte desde un gran. Como no sé cómo te puedo poner, pero un Javier Bardem, sí. Hasta una estrella porno española. Ok, muy bien. Tengo esos rangos, en el medio tengo todos los rangos de. ¿Cómo se llama el tipo este? Es conocido. Hay un actor porno español que es como muy conocido. Es medio turbio también, pero. Juancho. No, ok, déjalo ahí. me hiciste perder. Nintendo, podcast, fundamentalista, Nintendero. Ok. Esto es de Nintendo para todos los fans, para todo el mundo que les gusta. Y con buenas noticias. Venimos hablando, no voy a reiterar, pero me gusta a modo de recapitulación cortita. Venimos hablando de este bajón que se siente, esta cosa, este desacelere que hubo después de la E3 y demás. Pero las cosas pintan bien, chicos. Las cosas pintan bien. Y mirá, si pintan bien, que se está hablando mucho de Nintendo y una gran empresa que se llama NPD, que es una empresa que se encarga, es NPD Group. Ese grupo NPD que se encargan de hacer análisis de mercado de videojuegos específicamente. Buena gente. ¿No? O sea, onda ahí en Wall Street están, claro. Se encargan de esto para saber si compran, si venden. Y el capo de The NPD Group, Matt Piscatella, dijo que para él la consola más vendida del año va a ser la Nintendo Switch. Vamos a dejar bien en claro, sí. ¿No? De algo en el principio, que NPD no significa Nintendo Power Demolition, no, sino claro. Que es otra cosa. Sí, no tiene nada, que ver con no Nintendo. Viene de adentro de Nintendo. Sí. Pero escuchame una cosa, si Nintendo de Power Demolition no es un departamento de Nintendo que hace demoliciones de departamentos de cosas, escuchame. ¿En qué quedamos? De tiempo compartido. Tiempo compartido. Ok. No, pero esto es así. Miren si el flaco tira argumentos para todos lados, que por ejemplo él tiene ya de antemano cuáles van a ser los 10 mejores juegos tanto en ventas como en calificaciones del 2018. Sí. Matt Piscatella, ¿no? Ya tiró su análisis. ¿Ya pasaron también? Sí, todo 2018. Y la lista es en el décimo puesto Marvel Spider-Man, en el noveno puesto Monster Hunter World, en el octavo puesto God of War. Para el Spider-Man, ¿es ese Spider-Man que viene ahora? Sí, el 7 de septiembre. Es un especulador este muchacho. Sí, pero es un especulador. A ver, su laburo es especular, pero es un analista de mercado. Tiene un especulador profesional. Claro, escucha una cosa. En el séptimo puesto Fallout 76. En el sexto puesto Madden NFL 19, que dicen que viene muy bien y es el primero que vuelve a PC después de muchísimo tiempo. Far Cry 5 en el quinto puesto. NBA 2K19 en el cuarto puesto. Battlefield 5 en el tercer puesto, Call of Duty Black Ops 4 en el segundo puesto y Red Dead Redemption 2 en el primer puesto. Eso es para Matt Piscatella, los 10 juegos más vendidos del año. ¿Notan algo raro en extra? No, en hay esta, ninguno de Nintendo. No, claro. Hay ningún título de Nintendo. Y aún así, dice que todo apunta, sí, a que la Nintendo Switch va a ser la consola más vendida del año. Por dos temitas. Por uno es, por un lado, mejor dicho, es que, como lo comentábamos en el episodio anterior, cayeron las acciones de Nintendo en su momento, pero las ventas se duplicaron después del anuncio de Super Smash. Y después Piscatella justifica que no hay ningún juego en la lista de los mejores juegos del año, porque los grandes títulos de Nintendo, los heavy hitters, salieron el año pasado, que son Splatoon, Zelda y Mario. Y este año no va a haber ninguno de esos. Pero que no se metan en la lista de los juegos no significa que la consola no va a seguir moviéndose. Hay un plan de Nintendo, no sé si lo escucharon, que es de esta semana, sí, que tienen la intención, el Juntaro salió con los botines de punta, de publicar 30 indies por semana. Bueno, yo estoy viendo justamente en el store de Nintendo esta nueva invasión de indies. Sí.
Y la mayoría están muy buenos, ¿eh? Ajá. Mándeme el Pocket Rumble. Ok. Ya lo pedimos. Hay que preguntarle a Lanchita González cómo viene eso. Pero bueno, Piscatelli dice que, es más, en este momento, la mayor cantidad de consolas vendidas en este año sigue siendo PlayStation 4. Este año PlayStation 4 vendió un montón, pero que se va a dar vuelta en el cuarto trimestre. Y esto, cuando lo empezamos a unir a un montón de cosas, arma un dibujo que ya lo veíamos venir de antes. ¿Qué dijo Shuntaro? ¿A qué apuntan? Lo dijo Kimishima, no lo dijo Shuntaro saliendo como presidente. Dijo, nuestra temporada de primavera, nuestro periodo de fiestas, Thanksgiving, Navidad y todo eso, tenemos juegos que ni anunciamos todavía. Uh-huh. Y que les vamos a salir con de todo. Y generalmente, no siempre, pero generalmente, el que se queda con la temporada de las fiestas, se queda con todo. Sí. Porque es el momento más fuerte. Yo entiendo que esto es especulación. Yo entiendo, pónganlo en los comentarios si quieren, que hablar de números me gusta más a mí que otra cosa. Es más, esta nota que lo tengo, que lo estoy levantando del sitio Nintendo Life, que a su vez lo levanta de la página de npd.com, arranca diciendo, si te gustan los gráficos de torta y los números de venta, esta nota es para vos. Si no, pasa al siguiente link directamente. Así que yo entiendo que es algo muy personal, pero me gusta que si los analistas y los especuladores de mercado la siguen siguiendo de cerca, es porque para mí es un parámetro de que seguimos en buen camino. Sí. Yo la veo venir por ahí. Me sigue preocupando la ausencia de anuncios nuevos, pero también está el rumor, lo dijo el profeta Marcus Sellars, y le cierro con esto, que entre el 20 de julio y el 20 de agosto tiene que haber una direct. Ok, igual yo a Marcus Sellars todo lo que diga lo tomo con pinzas porque es medio un ladri también. Es medio un ladri. Es el profeta de manera así como divertida. Sí, sí, todo, sí. Pero está reconocido, el chabón toma fuentes de cualquier lado. Ok, pero sí. Tiene muy poca credibilidad. Si hacemos cuentas, de entre el 20 de julio, es muy amplio un mes, ¿no? Sí. Como decir, dentro de un mes puede pasar un montón de cosas. Pero sí, ya vamos a estar pasando la barrera de los 45 días desde la última direct, que fue la de 3. Entonces sí, ahí tendría sentido. Ahí va cerrando. ¿Qué sé yo? Vamos a ver cómo viene. Va a tener mucho que ver cómo funcione el nuevo sistema online, por ejemplo, de Nintendo, y esta aplicación de celular que tenemos descargada hace un año y todavía no sirve para nada. Cada vez la abro menos, cada vez pasa más tiempo desde la última vez que la abrí. Servía solo para Splatoon la última vez que me fijé. Correcto. Y en la reunión de acreedores loca, donde sacamos un montón de información y nos enteramos qué planea Shuntaro, sí, una de las personas preguntó, teniendo en cuenta que el servicio de Nintendo Switch Online va a ser pago, sí, ¿no? ¿Y de qué hay pocos títulos que ahora se juegan primariamente online? Correcto. ¿Cómo? Dicen, si el servicio es pago, ¿no va a afectar de manera negativa el número de usuarios que hay en juegos como Splatoon 2, por ejemplo? O entonces, ¿qué van a agregar que sirva para justificar esta decisión de monetizar esto? ¿No? Porque es verdad, no hay tantos juegos online, o sí, pero digo, si lo ves desde lejos, juegos primariamente de Nintendo son sí, Mario Kart, Splatoon 2, ARMS, Mario Tennis, tenés unos ahí, pero por ahí si solo jugás uno de esos cuatro, sí, dos, decís, voy a pagar por esto, y eso puede afectar la caída de usuarios. Ya sabemos que Splatoon 2, por ejemplo, afectó la cantidad de usuarios de ARMS online. Ajá. Y entonces el modo rankeado de ARMS está bastante difícil de jugar hoy, porque no hay tanta gente. Si pones party, jugás con gente al toque y funciona bastante claro, bien. Pero si decís, me quiero pelear uno a uno rankeado, y vas a tener que esperar un ratito. Y eso pasó desde Splatoon 2. Claro. No creo que esta altura vuelva a subir. Entonces esto afecta negativamente. ¿Qué va a pasar? Preguntaron. A lo que Nintendo, en este caso, Kimishima respondió. Que Nintendo Switch Online va a permitir a los usuarios participar en eventos competitivos y cooperativos. Ajá. Por 300 yenes por un mes o 2400 yenes por un año. Y que va a permitirte usar una aplicación en tu dispositivo inteligente para juntarte con tus amigos en un online launch y usar voice chat durante el juego online. También vas a jugar juegos de online de NES y vas a guardar tus cosas en la nube. Dijo lo mismo que dice siempre. Claro.
Y cuando leía esta nota y leía esta respuesta que ya leímos, porque todas estas cosas que está diciendo son un poco lo que ya hace la aplicación, aunque es mal y solo sí. para Splatoon, y las otras cosas que ya nos prometieron, que es el cloud y el no sé qué, mientras la leía digo, esto es... me dio la sensación medio fea de alguien que no sabe de qué está hablando, describiendo algo como cree que va a ser el futuro. Ok. Como alguien, no sé, un universitario, digo un universitario, no alguien que juega y estudia, ajá. sino un teórico hablando de Second Life. Ok. ¿Entendés? Que está medio tocando de oído y podría está hablar bueno. de un autovolador y era lo mismo. Y me vino ese aire y dije, uy, ¿estamos perdidos? ¿Va a estar bueno esto? Yo me imagino que a mediados del año que viene dicen, bueno, ¿saben qué? La aplicación la damos de baja. A menos que empiece a hostear más los juegos de celular. O sea, un launcher bueno. de los juegos de celular de Nintendo. Digo, tiene que haber más juegos adentro. Mario Tennis ya pasó. Claro. Mario Tennis, ¿va a estar adentro de la aplicación? Yo siento que no. ¿Por qué no me puedo putear contra el otro chabón que usa U? ¿Entendés? Claro. Dame esa oportunidad. Eso digo, tendría... Tengo eso... que gritar al oído qué mal que le estoy pasando. Digo, me va ganando 40-0. La gente se enoja de la aplicación y por qué lo hacen en la aplicación, pero la verdad que usar una aplicación en un dispositivo inteligente para comunicarte con tus amigos sí. es algo que ya haces con Discord. Claro. Es algo que todo el mundo se comunica a través de un dispositivo inteligente. No es una novedad de la vida. Pero las chances de que Nintendo lo haga bien... cada vez las veo más lejos. A y ver. Yo era un creyente de la aplicación, ¿eh? Pero sí, 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 yo también. No lo vimos funcionar. Se olvidaron que estaba, para mí. Es muy probable. Se olvidaron que estaba. Digo, lo que hizo Splatoon está casi bien. Sí. Digo, toda la parte de ver estadística me gusta, comprar la ropita me aburrí, pero estuvo bueno. Sí. Charlar online no, no anda. Anda mal, es una paja, es muy difícil. Claro, pero a ver, atendeme, con Fortnite... No triggeres, Uli. Tranquilo. No necesitas ni la aplicación. Bueno, ahí la rompieron. Es... se escucha re bien. Bueno, es. Che, se puede. Él estaba y en la lo consola. Lo mejor de todo es que cuando nosotros jugamos modo handheld, eso que es el momento donde. El único momento donde podés poner tus auriculares claro. y escuchar a tu amigo jugando. Sí. Podés escuchar al mismo tiempo el ambiente del juego. Claro. Entonces no perdés ese detalle. Claro. Por eso, entiendo que tiene por que ahí... ser eso, la aplicación Nintendo, el diferencial que le tiene que agregar a Discord, como decirle, che, Discord, vos ya haces todo bien, porque sos la herramienta de comunicación sí. entre gamers, pero yo lo que hago es, aparte te streameo el audio del juego. Claro, eso... ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos jugando Fortnite sí. en modo bloqueado, con el joystick en la mano, con el Pro Controller en la mano, y desde nuestro celular, con los auriculares puestos, los escuchamos a nosotros hablando, pero escuchamos el juego también. Claro. Ese es el diferencial que tiene. Eso que estaría buenísimo. Dudo muchísimo que pase. Sí, yo también. Es como algo técnicamente bastante difícil. Me imagino que se podría hacer con algún tipo de Bluetooth loco. No es tan fácil que un dispositivo como el teléfono reciba Bluetooth. Yo estuve viendo hace poco que hay un Kickstarter sí. que lo que hace es directamente conectar, hacer como una especie de receptor de Bluetooth para que vos puedas conectar auriculares Bluetooth a tu Switch. Claro. ¿No? La Switch ya tiene Bluetooth. Sí. Los Joy-Cons son Bluetooth. Son Bluetooth. El Pro Controller es Bluetooth. Sí. Vos podés jugar en otras consolas, en la computadora, en tu celular... con el Pro sí. Controller. Yo uso el Pro Controller en todos lados. Entonces la tecnología ya existe. Sí, falta tuquear el firmware. Falta sí, tocar pero, un poco las situaciones porque se puede hacer. Yo creo que los drivers Bluetooth son más complicados de lo que creemos. Yo en algún momento investigué de usar mi teléfono como receptor Bluetooth. ¿No? Los teléfonos envían Bluetooth y podés conectar auriculares al claro. teléfono Bluetooth. Es algo normal. Pero que el teléfono reciba Bluetooth de la compu, por ejemplo, para vos poner auriculares en el teléfono y estar sí. de lejos a Telegram sí. y sueño, es casi imposible. Sí. Hay una aplicación que lo hace por Wi-Fi con delay y que con mucho huevo podés hacer que funcione, pero medio mal. Eso, metido adentro de una aplicación que es una web app con un marquito, lo veo lejano. Me encantaría que hagan eso. Para mí el problema para mí no es tan difícil. ¿No? No es que para difícil. Mí el problema es... Para mí es como... yo soy muy partidario de Bluetooth. Está bien. Para mí Bluetooth es buena tecnología. Es una buena tecnología.
Es como, para mí en algún momento falta alguien que le ponga cabeza un poquito a Bluetooth para que se morfe Wi-Fi definitivamente como protocolo de conectividad. Claro. Y me parece que va a andar todo mejor. Para mí el problema es más, no sé qué término usar, es más filosófico de alguna manera. Quieren que la gente hable, no quieren que nadie putee a nadie. No quieren que un adulto grumee a un niño. Sí. No quieren problemas. Entonces, queremos que hablen, pero no queremos que hablen. Claro. ¿No? Y ahí es donde. Entonces, si no queremos que hablen, no les damos las herramientas. Pero les tenemos que dar las herramientas. Y ahí es un tira y afloje que no termina nunca. Claro, pero eso no llega a nada. Es como la aplicación no, hoy no hace nada. Si hiciera lo de la ropita, para todos los demás juegos, si yo puedo meterme y ver en qué nivel estoy en ARMS. Claro. ¿Cuántas peleas gané y cuántas perdí? Nada más. No necesito comprar nada, no necesito hacer nada. Las últimas 50 peleas, ¿cuántas gané y cuántas perdí? Lo mismo que en Mario Tennis, que lo tenés cuando te metes al online y te dice tu porcentaje de victorias. Dame esa data, la quiero ver a la tarde cuando estoy en laburo aburrido y me gustaría estar jugando. Sí. Quiero poder acceder a esa data fácil o armar la partida de ahí. Decir, no, che, obvio. ¿Qué están jugando mis amigos? ¿Eso se puede hacer en PlayStation? ¿La aplicación de PlayStation, por ejemplo? Hace muchísimo que no la abro. Pero hasta donde yo sé, podés ver qué están jugando tus amigos y usar el chat. Sí, además está bueno como, bueno, miro. Uli está jugando Mario Tennis. Me meto. Claro, abrís la Switch ya sabiendo a dónde vas. Exactamente, bueno, exactamente. Yo era un creyente de la app, empiezo a tener más miedo. Ok, ok. Me empiezo a preocupar. Yo no entiendo y no me quiero imaginar cómo fue la charla con la gente de Epic. De che, miren que nosotros le vamos a poner voy chat así. No, pero pará, vos sos loco. Si está nosotros puesto. No dejamos que la gente hable. Está puesto. No, ya está. No, pero solo, maestro. Claro. Y si les dieron, y si les dijeron que sí, ¿por qué demonios no están otros juegos? Me puedo llegar a imaginar que, bueno, el juego de Fortnite, estos son los tiritos que se matan entre ellos, bueno, es problema de ellos si la gente se trata mal. En un Mario no podés putear a tu contrincante. No, pero Rocket League lo podría tener. Es raro, ni idea. Yo, ¿saben lo que quiero en Mario Tennis? Un sistema, perdón si ya lo dije, pero quiero un sistema de mensajes. De well played, como tiene Hearthstone. Well played, o bad luck, o eso fue medio ladri. Claro, calculated. Claro, stop using Rosalina. A mí me gusta mucho como con los mensajes de Rocket League, no los llegué a ver. Los de Mario Kart están muy bien curados como para que no puedas tratar mal a tu oponente. Uh-huh. Claro. I'm using tilt controls, es lo más agresivo que puedo llegar a decir. Claro. Pero que tiene su picante, pero es más difícil. No, por eso. Para mí es útil. Porque a veces, a ver, nunca lo voy a usar para decirle, puto. No, pero a veces tengo ganas de decir, bueno, che, me cagaste. Los de Rocket League, por ejemplo, están como, es más amplio que Mario Kart. Pero son todos buena onda. Pero yo he visto gente ser muy mala diciendo nice shot, great pass, great pass, great pass. Encontraron como... Hay unas combinaciones... Claro. Pero yo los vi y dije, este tipo es un hijo de puta. Y estoy... es muy impresionante. Bien, bien. Se puede hacer. Se puede hacer. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Le creemos a este tipo de la aplicación? Yo no le creo una palabra. Sabemos que vamos a pagar, que va a cumplir... Que vamos a tener los jueguitos de Family, vamos a tener el online, va a estar bien. Sí, para mí es un gran miedo de este año, pero tenemos no creo miedo, que decepcione. Pero no, pero la aplicación puntualmente, la parte, porque vamos a pagar por esta aplicación. Claro. Esa parte va a ser chota. Ok, bien. Vale. Yo te voy a decir algo que no va a ser choto, algo que estoy completamente enamorado, algo que 2 de agosto, día del Rippy, igual el juego sale mucho después. Pero vieron que yo tengo un gran juego que amo en la vida, que es el Toki. El juego del monito que escupía pelotitas. Que sale igual. No te voy a preguntar que ya usaste todos los innuendos sexuales para este programa. Sigue con miedo. Todos los que me quedan todavía, ¿no? Sigue con miedo. Era un juego de arcade, de Data East, si no me equivoco, que era este príncipe que lo transformaban en mono y que tenía que rescatar a su princesa de una mano flotadora gigante. Era hardcore, era el Dark Souls de los monitos que escupen pelotitas. Re difícil. Tenía una guachada que en la final no podías continuar más de 3 veces. Vos los juegos podías meter fichas a lo loco durante los niveles. Pero en la final perdías 3 continúes y por más que pusieras monedas, arrancabas del primero de nuevo. Nunca lo pude terminar.
Me gustaba mucho. Y hace muchísimo tiempo que se viene hablando de una remasterización. Una remake directamente. El juego hecho de nuevo, ilustrado de nuevo. Con unas ilustraciones muy dibujo animado. Que son preciosas realmente. Que son muy fieles al original. Porque Philippe Desoly, que es el artista de la versión original, es el encargado de supervisar el desarrollo de este nuevo juego. Pero no solo me lo voy a poner de gorra, porque yes, sale para la Switch el 22 de noviembre. Va a tener una edición especial, señoras y señores, que se llama la Retro Collector Edition. Y anotame, lápiz y papel alerta, va a tener la Retro Collection, la versión original, la versión física del juego, perdón, va a venir con cajita y el cartuchito, va a venir con litografías. Juan, ¿qué es una litografía? Es una técnica de ilustración que está hecho a base de corpus. Un poco más alto, un poco más alto. No puedo más alto porque no me acuerdo que era una litografía. Ok, bueno, pero son unos calcos, ¿no? Ok, bien. Son como unos calcos. Directamente viene con stickers, además de estas litografías que parecen ser como más grandes, con dibujos de los escenarios y demás. Ahí te estoy mostrando a Juan. Y lo más lindo de todo, trae un cómic para que podamos ver la historia. Es un cómic exclusivo. Y lo más lindo de todo, y hecho con cartón, como si fuese de la O, trae para armar un arcade cabinet para que vos le pongas la consola ahí. Mirá. Y lo puedas jugar como si fuera un arcade. Es precioso. Es lindo. Me encanta. Lindo. Muy colorido, todo con gráficas del juego, el arcade machine. A mí este juego me gusta muchísimo. Este juego marca mi infancia como jugador. Es uno de estos juegos que me dicen, a este pibe le van a gustar los videojuegos toda la vida. Y quiero esta versión. No tengo ninguna versión especial de ningún juego de Switch. Esta no, me la voy a comprar. Es muy fachero. No, tengo un solo juego físico. Es muy fachero. Vos le metés los Joy-Cons ahí. Correcto. ¿No te da miedo el Joy-Con usarlo con la violencia que usarías un arcade? No lo sé. Es una buena pregunta. No me la planteé a mí mismo. Empiezo a temer por tus Joy-Cons. Un poco por mis Joy-Cons. Puede tener que ver con un juego con F, pero bastante desagradable este fin de semana, que es que uno de mis Joy-Cons empezó a funcionar solo. Y eso significa que cuando apretabas a una diagonal superior, cual sea el lado que sea, siempre se trababa el Joy-Con direccional para la esquina superior derecha. Siempre se trababa. Entonces estuvimos hablando, investigando mucho, y encontré una solución. Que es que el direccional, el D-pad... Sí. No es el D-pad, perdón. Es el análogo del Joy-Con. Se puede desarmar un poquito porque está todo hecho a base de gomitas. Sí. Entonces muchas veces la problemática de por qué se traba son por dos cosas. Una es por polvo. Claro. Vos debajo del Joy-Con tenés como una especie de gomita que si levantás hay como unos residuos de polvo que a veces hacen que se traben. O mismo el botoncito del análogo es toda una gomita que se puede sacar. Entonces, cuando vos la sacás, te das cuenta que de la parte de dentro de la gomita tiene como todos unos dientes. Ok. Y esos dientes, si no están bien encastrados y bien puestos, si alguno se ve el lugar, hace que también se desplace de alguna manera alguno de los lugares. Porque está registrando que vos estás haciendo presión de más en un lado. Mira. Entonces, al hacer eso, levanté todo un poquito, lo puse ahí, lo acomodé todo, quedó perfecto, no se mueve nada. Ok, sos el MacGyver de... Funciona perfecto. Lo salvaste. Sí. Sí, qué pero miedo. Temí muchísimo. Está yo bien. Temo cuando juego a Mario Tennis. Les quiero contar, acabo de hablar de Mario Tennis, vuelvo a hablar de Mario Tennis. Vos podés. Estoy en un radio de 50% de victorias, o sea, bien. La mitad de la... Yo estoy en 24. Ok, el 75% de las partidas que juegas las perdés, el 24 las ganas. Un cuarto de las partidas las ganas. Yo, de 10 que juego, gano 5, pierdo 5, ¿verdad? Y estoy llegando en los torneos online a la semifinal. Les diría que siempre pierdo la semifinal. Está bien. Llego muy poco a la final, pero hasta ahí llego. Inclusive me pongo muy contento. No sé si ustedes sabían que si quedan bien clasificados en el torneo de cada mes, en el torneo del mes que viene, cuando juegan torneo online, arrancan en la segunda ronda. No juegan en el primer partido. Me gusta. Lo van a ver. Yo me enteré ayer porque veía que jugaba contra gente que no tenía contrincante en el partido anterior al mío. Y después me puse a hacer, muy útil chicos, leer la pantalla de carga y te explica que si... No hice con cuántos puntos, pero dice que si calificás... quedás. Claro. No jugás contra la primera ronda. Y ayer le gana un flaco,
que no tenía contrincante en la primera ronda y me sentí muy contento porque digo, no, este flaco no solo ya tenía 8.000 puntos en lo que va de este mes, sino que había quedado calificado en el anterior y yo le gané, tomá, en tu cara. Pero a lo que voy es que cuando esquino mucho las pelotas o cuando voy corriendo al final de la cancha, digo, en cualquier momento me quedo con Nadal no en la mano. Claro, miedo. Miedo. Y después pienso, no es por hablar mal de Juan, es por establecer un parámetro. O sea, te rompió el de la 3DS también, ¿verdad? Sí. Digo, quizás Juan es un poco más intenso que puede yo. Ser. No, bueno, pero ¿sabes cómo se me rompió el de la 3DS? ¿Cómo? Dándole muy, pero muy fuerte al Dragon Ball Z Fusions. Ok. Que es un juego que exige mucho de los análogos. Hay juegos más exigentes. Sí. Y bueno, yo temí romperlo con el Super Smash. Realmente pensé que lo iba a romper en algún punto. Pero viste cuando pensás, bueno, si empujo con más fuerza, la pelota va a ir más para... Y vos no estás ni siquiera dirigiendo la pelota, estás poniendo la dirección de la raqueta. Pero sí, no sé si tengo miedo de romperlo con el Doki. Sé que voy a armar este gabinete y lo voy a usar una vez. Y después voy a seguir jugando como un... Pero lo quiero. Sí, es la versión especial más linda. La del Octopath Traveler también está muy copada. Es hermosa. Pero está muy cara. No, está muy cara. No, y el Toki tiene un lugar especial en mi corazón. Pero otro juego que llega a la Switch y Guardiola, porque este es gratuito, es el Warframe, que es un juego que le va muy bien realmente. Así es, Rippy. Los chaboncitos de Digital Extremes, que son los publishers y desarrolladores canadienses, revelaron esta misma semana que se viene Warframe para la Switch. Bien. Y nada más y nada menos que gracias a su nueva sociedad con nuestros amigos de Panic Button. ¡Vamos! Lo ahí bueno por... ¿Será este el juego que están laburando y que todavía no habían anunciado? Exactamente. ¡Ah, mirá! Es ese. La bombita esta de que sale Warframe para la Switch se anunció en la tercera edición de la TennoCon de este año. ¿Qué es la TennoCon? Me preguntaba Uli. Sí. Muy efusivamente. No tengo idea qué es. Bueno, pero me lo tenés que preguntar. ¿Qué es la TennoCon? Con más efusividad, por favor. ¿Qué es la TennoCon? Ahí está, esa es la efusividad que necesitaba. La TennoCon es la conferencia, y en este caso es la tercera conferencia que se realiza dedicada enteramente a Warframe. Así que fíjate la fanbase que tiene. Sí, sí, sí. Así que, escuchame una cosa. Tiene QuakeCon, tenés la BlizzardCon, pero ahora tenés una TennoCon, que no es lo mismo que la TennoCon, chicos. No. Son cosas totalmente distintas para fanáticos de Warframe. Warframe, si no saben en este momento y quieren que los instruya un poco más, instruime. No soy la persona para instruir a nadie, pero googleo muy bien. Es un juego de acción online en tercera persona, free to play, con un setting sci-fi hiperfuturista, donde nos posiciona como dueños de la armadura Warframe, una especie de tecnología biológica hiper recontra zarpada, copada. Mientras que nosotros también, nosotros siendo los personajes, somos una misteriosa raza de guerreros llamados los Tenno, que somos despertados después de un milenario sueño criogénico orquestado por Lotus, que es una especie de Navi que tiene este juego. Que no es una dita, sino que es una mina con una especie de casco de flor de loto muy raro. El imaginario del juego es muy raro. Es rarísimo. Es una mezcla entre samuráis con alien de Geiger, que es realmente espectacular. Es una cosa como post-futurista, ¿no? No sabría cómo poner muy, algo parecido. Es una cosa muy rara a nivel estético, es una propuesta totalmente fresca y diferente, que, como les decía, se basa mucho en como ciertas estéticas samuráis, mezcladas con una cosa de horror, de cuerpo biológico, pero body todo muy horror, limpio, todo muy metal, medio robótico también. A mí me da, ¿sabes qué? Me da, es todo muy robótico, pero me da, no sé si conocen Guyver. ¿Recuerdan Guyver? No, esto es un momento como Tron, pero bueno, algún oyente sabrá lo que es Guyver. Guyver era un manga japonés sobre una especie de armadura biológica que también tuvo mangas, animes y una película en donde actuaba Mark Hamill. No, ni idea. Así es. Y era una especie de armadura biológica. Y tiene mucho también de Kamen Rider. Estas cosas de Warframe. Pero hay algo como medio gelatinoso, medio biológico, medio como textura de sapo que tienen todos los personajes, que lo hace muy único. Sí. El juego, obviamente, cuenta con un montón, con una chanchada de cantidad de cosas que le puedes hacer. Tiene más de 35 sets de Warframes, cientos de armas, un montón de opciones de customización, upgrades y todas las boludeces que hacen este tipo de juegos bien robustos a su experiencia online. El juego salió originalmente, empecé en el 2013,
Y al toque desembarcó en PlayStation 4 y Xbox One. Y obviamente, como todos los juegos de este estilo, como los World of Warcraft, como los Hearthstone, como todos esos juegos, está en constante actualización, sí, expansiones que tratan de mantener fresca la experiencia. Es un título bastante ambicioso, ya tiene 7 años de aprendizaje encima, bocha de camino recorrido y aparte bocha de guías de extensiones. Ahí es donde entra Panic Button, ¿no? Como decimos, flaco, es un juego de 2013, claro, que tiene como un montón de expansiones, claro, un montón de parches, un montón de cosas. ¿Cómo haces para llevar esta misma experiencia hoy en día, 2018, a la Switch? Y aparentemente los pies de Panic Button vienen haciendo muy buen laburo con su port de Doom, con el port de Wolfenstein 2, con el port de Rocket League, que impresionaron un montón de gente y obviamente se ganaron una cartera de clientes bastante interesante. No hicieron ningún port fácil. No, claro, que, se no, metieron todas complicadas. Así que todavía no tenemos fecha de salida de este Warframe. Tenemos este trailer de anuncio donde se vieron un par de imágenes, donde se ve en ese video un leve downgrade. Sí. Obviamente, sí, comparando las versiones de PlayStation 4, Xbox One y PC, que claramente tienen una superioridad a nivel hardware. Pero donde la experiencia se ve bastante cercana, se ve bastante superadora a lo que yo esperaba de alguna manera. Digo, sí, se ven las texturitas un poco lavadas, un par de cosas así, pero esperable, claro, para una consola que está corriendo un handheld a 720p. Sí. Es gratis, muchachos. Es gratis. Es gratis. ¿Es tercera persona el juego? Es tercera persona, sí. ¿Y vos vas y matás bichos, matás a otros chabones? Matás bichos. Es un PvE. PvE, claro, exactamente. Claro. Podemos jugar los tres contra bichos. Así, sí, es. Está bueno, ¿no? Yo lo probé para PC. A mí es como no me ofreció nada diferente de cosas que ya había jugado. Está bien. Pero me gustó. Pero me sentí tan solo jugándolo que, claro, medio que me aburrí. Por ahí, y si no, era tan abrumador todo, al, claro, principio todo lo que estaba pasando que dije, no tengo tiempo para esto. Sí. Pero ¿qué pasa? Sufre, o va a sufrir, a mi criterio, lo que yo llamo el síndrome de Switch, que es que cualquier cosa que salga se me hace más fácil jugarlo ahí que en cualquier otro, claro, y sí, otra consola. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Va a ser el Wasteland 2, ¿no? Sí, lo miré con cariño. Wasteland 2 para PC no lo pude terminar, porque el momento que salió Wasteland 2 estaba en un momento, y sigo en un momento de mi vida, donde si me sentaba en una PC era para trabajar. Claro. Wasteland 2 en la Switch me lo voy a comer entre dos pancitos. ¿Entendés? Va a, claro, ser así. Porque si pude terminar un Xenoblade Chronicles con 180 horas encima, es por un tema más de disciplina o descontracturar un momento, claro, en el que yo por ahí encuentro momentos para trabajar y aislarlo de una manera en la Switch que, digo, no estoy trabajando. Sí. Entonces, para mí eso es importantísimo. ¿Qué me queda a mí de todo esto? Y sáquenme un Shadow Run, por favor. Ok, para, bien, Switch, pues no lo pude terminar tampoco y empecé y en Switch me lo voy a comer entre dos pancitos. Y por favor, sáquenme algún Baldur's Gate, una cosita, okay, así, porque Juan Nardone necesita su rol, papi. Me gusta el mercado de juegos que no podías terminar en otro lado porque ya sos, sí, un adulto. Sí. Sí. Me gusta también cómo comérmelo entre dos pancitos es tú ponérmelo de gorra. Sí. No necesitamos Uli que encuentres el tuyo. No, pero... Claro, el único gran problema que puede, sí, pasar de esto es que con Wasteland 2 ellos aprendan de que, che, mirá, la experiencia de estos juegos de rol como hiper profundos, que son intrínsecos de PC, funcionan muy bien en Switch, me cagan la vida, maestro. Me la cagan, claro, porque me tiran un Pillars of Eternity 2 ahí y ya está, man. Para mí, salgo, es el próximo yo paso. No salgo más. No, claro, salgo más. No, para me mí es la el cara, próximo paso. No grabo más. Un Divinity Original Sin. Oh. Para mí es el próximo paso. Se está atragantando el rol. Sí. Yo al Divinity Original Sins le puse 40 horas en PC y no lo pude terminar. Pero por este tema, porque, claro, no... Porque es sentarse. A veces es difícil sentarse en la compu. Realmente, bueno, ahí hay un tema, ¿eh? El tamaño de los textos puede, no, ser asesino. Juegos de, sí, de menú chiquito. Todo se puede optimizar, boludo. Vivimos, sí, sí, en la época donde... Y Panic Button puede hacerlo. Claramente. ¿Sí? Panic Button solo ellos. Mandó una remera, mandó un sticker, dale. Sí, la gran diferencia entre lo que son para mí las experiencias es que en Switch no puedo altavear. Claro. Está bien. Bueno. Y a mí el altav es como la muerte. Es algo que es letal en el teléfono también, donde te puedes ir a otro lado. Y es algo que yo valoraba mucho del Kindle. El Kindle es un aparato que lo que más me gusta es que no puedes no leer. Claro. No puedes hacer otra cosa que no sea leer. En la Switch no puedes hacer otra cosa que no sea jugar. No, pero yo altaveo en la Switch. Porque me parece, por algo de cualquier juego que estés jugando,
bajo el span de atención 5 segundos, algo de un juego me aburre un toque y me voy al menú y digo, bueno, me meto una carrerita Mario Kart. Y vos tenés todo digital. Me meto, ¿sabes lo que pasa? Todo digital, eso, claro, yo puedo altavear. Yo te digo cuál es lo que me está pasando a mí en este momento que estoy atravesando, es, jugué la demo de Octopath Traveler, ajá, ¿no? Y se pija las 3 horas que te dan, las hice pelota y no me di cuenta. ¿Con qué personaje arrancaste? Con el ladrón. Está bien, Thibion. Yo también. Me gustó. Estuvo bueno, y yo hice el primer capítulo nada más. Es hiper clásico el planteo de Thibion. Me imagino que de los otros debe ser como un poco más complejo. Pero me re gustó. A mí el gameplay, super hardcore, todo eso. Super old school. Sí, me encantó. Sí. 3 horas que las devoré. Estoy yendo de cabeza a buscar la versión. Sale con este podcast. Sale mañana o ayer. ¿Mañana o ayer? Sí. Yo me lo compré. No, hoy o ayer. Yo creí que hoy faltaba un día, pero puede ser, puede haber salido. Sale hoy viernes, mañana, pasado mañana viernes, ¿no? El podcast que yo me lo compré, me lo preordené físico, así que lo tengo que ir a buscar. Así que probablemente va a llegar un poquito más tarde. Saludos a los muchachos de Froby, que un saludo a los muchachos de Froby, mucho nos saludamos. Pero te digo, ¿cuál es? ¿Qué está pasando con mi rutina? ¿Qué está pasando con tu rutina? Con el Octopath Traveler esas 3 horas no me pasó en ningún momento. Pero, por ejemplo, yo estoy jugando 3 juegos en este momento. Uno que voy a hablar en un rato. Sí. Y otros 2. Obviamente el segundo es el Fortnite y el tercero es el Hollow Knight. Ah, vos te compraste el Hollow Knight y yo estás flasheando. Me encantó. Sí. ¿Pero qué me pasa con el Hollow Knight? Estoy jugando Hollow Knight, me muero, me frustro un poco pues es un juego difícil. Lo saco, me juego una partita de Fortnite. Porque además la muerte te deja medio lejos, ¿no? Sí, te deja lejos. Los checkpoints. Exactamente. Entonces digo, bueno, tengo que volver más fresco. Me matan en Fortnite, salgo y me pongo a jugar el tercer juego en cuestión. Y ahí dejo mi ciclo de... De cascada de Switch. Vuelvo a hacer lo mismo. Bueno, ¿verdad? Yo en un momento con ¿Pero qué pasa? Nunca dejé de jugar. No es que me puse a contestar un mail. No, obvio. A laburar, a abrir el Photoshop, ¿entendés? Estoy jugando. A mí me pasa que tengo la culpa del juego nuevo, ¿no? Si tengo un juego nuevo no puedo estar jugando otra cosa. Sí. Y en un momento yo elegí a Primrose. En la primer demo elegí a Primrose y la pasé muy bien. Ok, yo la pasé muy bien. La historia es hiper turbia. Es increíble. Es extraña. Hay una suerte. No es una disonancia ludonarrativa, sino que es una disonancia estética. Porque la historia es muy turbia, de un contenido sexual muy oscuro. En 16 bits HD. Recopa, y entonces es raro. Cuando ves las ilustraciones de los modelos. Sí. Está buena, Primrose. Y entendés por dónde viene. Cuando la ves en 16 bits, es raro la historia que te están contando. Pero me encantó. Me encantaron sus habilidades, me encantaron sus perks, todo. En un momento, como es muy old school, para matar al primer boss... Es difícil, pero... Tuve que volver a grindear un montón de veces. Entre todo ese tiempo, volver a grindear, dije... Pero tengo Mario Tennis que es nuevo. Y me tiré a jugar una partidita, ¿no? Pero bueno. A mí me pasa eso, que voy metiendo en esta rutina, meto una partidita de Mario Tennis, pierdo. Claro. Pongo a jugar bueno, eso es otra cosa. Me empezó a ir bien en el Mario Tennis. Claro, entonces no pierdo tanto y sigo jugando, ¿no? Y pasa eso. Pero eso es lo me quedo con lo que dijiste vos. No dejás de jugar. No que te pusiste a trabajar. Superando recién ahora la culpa de no jugar Mario Tennis. Ok. Me costó mucho, me dolió, jugué 5 horas al Mario Tennis. No sé si llegué a las 10. Me duele ahora comprar un juego. Yo terminé el modo aventura del 100%, aunque sea aventura. Eso está muy bien. Pero hace poco dije, ya está, lo tenés, lo podés jugar cuando quieras, ya vas a tener un momento para jugarlo, ya vas a completar el modo historia y me estoy amigando. Ya Fortnite se va a arruinar en la Season 5. Y veremos, pero por ahí no jugué la 6. De eso. Por ahí no jugué la 6. Déjalo por el podcast de Uli. Ok, la guardo para el podcast de Uli. Fantástico. Yo tengo ganas de jugar algo que la Switch todavía no tuvo. Y para mí tiene que tenerlo. Y parece que va a empezar a aparecer o no acá en otro lugar. Estoy hablando de RPGs, como lo es el Octopath Traveler. La mejor saga de RPGs de Nintendo, que es la saga Mario & Luigi. Qué ganas de jugar. ¿Nunca jugué Mario & Luigi? ¿Nunca? No, y me muero ganas de jugar un RPG de Nintendo y un RPG con Mario y Luigi. Ok, ¿no? claro. Sí, todo esto arranca con el Super Mario RPG. Claro. De Rare y después evoluciona en la saga Mario y Luigi. Es una saga que se ve muy interesante. Sí. Y los pibes de Alpha Dream, que son los pibes que su éxito es este Mario y Luigi, anunciaron en su sitio hace poquito que están buscando gente. Okay. ¿No? Una búsqueda de laburo. ¿Van a jugar al fútbol? Ah, no, de trabajo. No, están ofreciendo laburo, están buscando animadores 2D y 3D para un proyecto que tiene que ver con Nintendo Switch,
con desarrollo para smartphones y con PlayStation 4. ¡Apa! Ahí es cuando se abre el abanico y decís, me complicaste con esa, ¿eh? ¿Viste? Es difícil. Pero sí, la compañía parece que estaría dejando la 3DS, que era su casa, su castillo donde hacían todo. Si bien van a seguir laburando, porque acordate que en una direct que vimos más temprano en el año, anunciaban un re-release del Mario & Luigi Bowser's Inside Story. Genial. Con un par de cosas 3D locas. Y anunciaron, eso fue raro, que el juego salía en 2019. Claro, como mucho tiempo. Fue a principio de año y salía en 2019, entonces eso nos da la pauta de que hay un montón de soporte para 3DS todavía o por ahí. Y que los pibes iban a seguir laburando en eso. Bueno, hay un misterio ahí. Porque vos decís, para Switch, y lo que pensaste vos, vamos con un Mario & Luigi para Switch, uno nuevo, estaría buenísimo. Para celulares también. Para celulares te lo recompro. Para PlayStation 4, raro. Raro. Ahí. Entonces pueden estar laburando en otra cosa. Claro, puede ser que aprovechan y piden laburo para todo. Sí, pueden querer abrir el horizonte, pueden sacar... Pueden estar laburando un juego que salga en Switch y en PlayStation 4 al mismo tiempo. Claro, no tiene por qué ser un Mario & Rabbids. Mario & Luigi, perdón. Es raro. Me copa lo que puedan hacer estos pibes. Es para prestarles atención. Sí. Me quedo con las ganas de un Mario & Luigi. Sí, claro. Están buenos. Bowser Inside Story es que Mario y Luigi se encogen y todo el juego pasa adentro de Bowser. Me gusta. Y después está el de los sueños, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ese lo di vuelta encima. Dreamland. Dreamland. Dream Team. Dream Team, exactamente. Que cuando Luigi se duerme te le puedes meter en los sueños, pero molestándolo en la 3DS con la pantalla de abajo, claro, como le estirás del bigote y generás una plataforma, le haces cosquillas en la nariz, estornuda y que genera un viento en el sueño. Muy Nintendo. Muy 3DS también. Sí, también, muy 3DS, muy, muy gimmicky. ¿Están más buenos que los Paper Mario? ¿O no tiene nada que ver? ¿Sabes que jamás jugué un Paper Mario? Ninguno. Sí. Ninguno, acabo de, estoy viendo el botón de suscribirse de la gente en el grupo. Que nos recomienden cuál es su Paper Mario favorito. Dale, ¿por cuál tengo que empezar? Es más, lo consigo, lo juego para el podcast. Me gusta. ¿No? Mirá, si se animan a recomendar el mejor, el más votado. Exactamente, exactamente. Porque es una gran saga que arrancó en 64. Me acuerdo que cuando lo veía en nivel X en 64. Yo siempre lo quise. Claro, pero... es mi estilo de juego, es mi RPG. Me había enamorado en esa misma época del Super Mario RPG. Pero nunca llegó a mí. Claro. Me acuerdo que Nico Nardón, el primo de Juan, le mandamos un gran abrazo. Se había vuelto loco con el de los stickers, que era el de 3DS. Sí. Que fue el último que salió para 3DS, que coleccionaba stickers y demás. Le fascinaba realmente y me había dejado re manija, pero nunca llegó a mí un Paper Mario. Me parece que va a haber uno en Switch. Tiene que haber uno en Switch. Hubo un Wii U. Sí. Si no me equivoco, tiene que haber en Switch. Nos quedaremos expectantes, pero las cosas que no estamos jugando no las podemos hablar ahora. De las que sí estamos jugando, sí, porque Juan está jugando indies, todos estamos jugando indies. Queremos meter reviews en el podcast, queremos hablar de todos estos indies que están viniendo. De y en esta oportunidad, los nindies, exactamente. Le tocó a Juan, estos son los nindies de la bestia. A ver, bautízame la sección. Los nindis de la bestia son. Okay. Ahí está. ¿Bien? Válido. ¿Vistis? Los. ¿Los vistis? Me gusta. Los bindis. Los bestis. Los bestis. Los cerebris. Los nindis cerebris. Lo que puedo proponer a la gente. Los vistis me gustan por bistis, ahora. Sí. Dale. Ok. Uno de los vistis que estuve jugando estas últimas semanas es nada más y nada menos que el Cat Quest. Y vos me dirás, ¿qué es Cat Quest? ¿Qué es Cat Quest? Cat Quest es un juego del estudio de Gentle Bros. Ok. El cual debutó con su primer juego en el año 2015. Con un jueguito para celulares llamado Slashy Hero. Que era un RPG bastante, bastante tranqui. Sí. Mi primera impresión con el Cat Quest fue que esto era Paco de Android, Yuri. Ok. De una. Y que de alguna manera se aprovechaba de la popularidad memística que tienen los gatos para hacer un billete fácil. Claro. Y no podría estar más equivocado. ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que viste que te dio eso? Gatitos y un RPG. Un RPG. Así es. Barritas de vida. Barritas de vida, exactamente. Dije, quick back, ¿no? Sí, claro. De alguna manera, estaba re equivocado, re equivocado. Me encontré con una experiencia mucho más profunda de lo que esperaba, bien, con inteligencia y un conocimiento bastante extensivo del género. Es un juego de rol que lo más importante, o su característica más importante, es... el humor. Ajá. Y cómo se ríe de muchos de los clichés del género,
bajo un tono recontra descontracturado y una personalidad bastante propia, sí. Bien. ¿Qué tipo de humor es? Porque hay mucho RPG también que se ríe de RPG. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Ok, bien. A ver, Cat Quest no se destaca por su historia. Ajá. Pero sí es bastante inteligente desde su punto de partida, reconociendo los lugares comunes del género y para empezar a parodiarlos. Y la parodia no es una parodia de medidas, che, es burda, es como se ríe porque es como le está haciendo bullying de la manera del género, sino que los parodia con altura y sin saña. Arrancamos con nuestro personaje, que es un gato, el protagonista, que pierde a su hermana. Su hermana es raptada a cargo de un gato malo, todo ahí como medio mala onda, llamado Dracos. ¿Le pones nombre a tu gato? No, se llama gato. Ok, sí. Consistente. Así es. Al toque, el gato descubre que es un sangre dragón. Que un gato sangre dragón es un gato que tiene la posibilidad de matar dragones. Ok, gato. Gran gato. Y con la ayuda de una especie de gatito hada, que es nuestro interlocutor, es el personaje que habla con nosotros, porque nosotros somos un protagonista silencioso, vamos tratando de perseguir a Dracoth para tratar de rescatar a nuestra hermana, y mientras nos vamos volviendo cada vez más grosos. La progresión clásica de un RPG. Es un action RPG, ¿no? Así es. La premisa y la base fundamental, como les dije, es el humor. Estamos en un mundo donde todo, absolutamente todo, es un catpan. Ajá. O es un chiste sobre gatos. Ok. Para hacer una idea. Y el chiste de gatos es como, decís, ¿hasta cuánto puedes estirar un chiste de gatos? Cat Quest los estira a lugares donde nunca pensaste que iba a llegar. Y lo más copado de jugar Cat Quest es como, sí, los chistes en inglés están buenos, pero cuando aparecen en español ganan otro significado. Y yo tengo como algunos catpans favoritos. Me gusta. Algunos de regiones, por ejemplo, hay lugares como se llama Felinia, ¿viste? Como decís, bueno, está muy bien. El océano Gatífico. Ok, bien. Es otro. La Gatpital. Es otro. Ok. Pero mi favorito, sin lugar a dudas, es la Cueva Peluda. Claro que sí. Y también tiene un montón de referencias a otros juegos o a cultura pop, como puede ser. Escuchen esto. Tienen un chiste sobre la última temporada de House of Cats. ¿No? Ok, bien. Sobre Skyrim, obviamente, si es sangre de dragón. Claro, claro. O sobre Game of Thrones. Bien. Tienen como un montón de referencias que van usando. Como vos dijiste bien, Rippy, Cat Quest es un action RPG, pero es la expresión más sencilla de un action RPG. Las posibilidades acá son muy pocas. Atacamos, rodamos para esquivar y tenemos un sistema de magia que hacen como tipo crowd control. Sí. O para, viste, tener más o menos a la raya lo que son los mobs durante toda la pelea. Entonces son, obviamente, ataques de rango. Claro. Donde vas tirando y no sacan tanta vida como un ataque melee. Es un esquema muy, pero muy simple, pero es bastante funcional y dinámico para lo que propone. Y se complementa muy bien con el combate, que vos tenés que responder a los patrones que plantea el enemigo. A ver, cuando un enemigo te ataca, te ataca de siguientes maneras. Con un ataque que todos tienen radio de acción, pero son ataques tanto melee como mágicos. Bien. Entonces, ahí es donde hay cierta inteligencia en el juego, que es que es muy fácil de reconocer cuáles son los patrones, y el desafío pasa justamente en los enemigos y en la cantidad de enemigos que te tiran. Pero, por ejemplo, ¿por qué es fácil de reconocer los patrones? Porque se dedica al juego en decodificar muy bien un sistemita de símbolos para que vos entiendas qué tipo de ataque se acaba de venir. Porque vos tenés ataques similares, de alguna manera, o mismo la misma raza de enemigos, porque son distintos tipos de animalitos, monstruos, lo que sea, tienen ese ataque. Okay. Entonces son ataques a base de patrones que tienen como un dibujito, un código, un símbolo cuando lo están a punto de hacer y un timing que te permita vos esquivarlo o contrarrestarlo de una manera bastante inteligente. Entonces me dice, che, hay una profundidad ahí, claro, pero es recontra fácil y recontra complejo de identificarlo y accionar a base de ello. Y lo más interesante de todo esto es que, a pesar de que te hacen un dibujo para que vos entiendas de alguna manera qué tipo de ataque se va a venir, no pierde en ningún momento la coherencia estética que tiene el resto del juego. Entonces es como, no es algo forzado. Claro. No es como un HUD que vos decís, che, se me viene un ataque y viene a entender. Porque tampoco estamos hablando de un juego, no sé, como un Dark Souls, donde los enemigos tienen su timing de ataque que podés reconocer por cuánto cargan el ataque. Es mucho más sencillo esto, pero lo hacen muy bien para que vos puedas reconocer en esos momentos. Nuestros ataques consumen magia, ¿no? Como tipo en cualquier juego de rol, el MP. Sí. El maná. Y que la manera de recargarlo es cagarse a palos contra los bichitos. O sea, tenés que ir a melee para recargar tu MP. Me gusta.
Y a medida que vamos avanzando, y según el equipo que vayamos agarrando, vamos a tener una, por ejemplo, no sé, tenemos nuestra barra de vida. Dependiendo de nuestro equipo, se suma una barra de escudo, que se van a bancar los tortazos que te dan antes de que te consuma la vida. Ajá. Entonces, hay un sistema como de gestión de inventario, que también pasa un proceso como de inteligencia, sofisticación es la palabra que estoy buscando, sí, y optimización para simplificarlo. Claro. O sea, cada cofre que nosotros nos encontramos en el juego, como si fuera un Zelda, que nos encontramos en cofrecito, nos da ítems, nos va a dar una parte de una armadura o un arma. Bien. ¿Qué pasa si nosotros, es como, ya tenemos esa arma, esto es un sistema medio estoqueable o estaqueable, para decirlo, es que a medida que nosotros vamos encontrando varias veces el mismo arma, se va subiendo el nivel del arma. Bien. Que tenemos. Es una manera también bastante sencilla de manejar stats. ¿Por qué? Porque los stats en este juego no existen. Si bien vas a estar subiendo nivel y vas a tener un poquito más de vida y un poquito más de MP, la mayoría de las stats te la van a dar tus equipamientos. ¿Con qué otro juego hace eso? El Breath of the Wild hace exactamente claro, eso. Que vos tenés vida, tenés mana, pero hasta ahí. Las stats te las terminan dando las armas y el equipamiento que vos vas a estar utilizando. Está bueno eso, es otra manera de simplificar todo algo hiper profundo que tienen los RPGs, pero acá obviamente es un juego que vamos a estar hablando, la simplificación es el norte, buscar una experiencia rápida es hacia dónde van. Claramente nos vamos a encontrar con estos tipos de equipos que van a ir potenciando como distintas habilidades. Tanto como, por ejemplo, hay equipos que te van a levantar, como por ejemplo, tu stat de MP, sí, como otros de HP, o otros de ataque, ¿no? Y eso va a depender inicialmente de qué estrategia queremos usar, qué tipo de juego queremos jugar, o, por ejemplo, si decimos, che, mira, para este bicho me conviene ir con más MP que con HP, o me conviene ir más melee. Todo eso es decisión y se hace a través. Siendo equipo se puede cambiar. El Breath of the Wild hace exactamente eso, ¿no? Donde vos decís, yo si voy a pelear contra tal mob o contra tal bicho, voy a decidir con qué voy a ir equipado mejor. Acá no tenés un sistema atmosférico, ¿viste? Como climatológico que te exija eso, pero es como bastante, bastante profundo que un juego que inicialmente parecía como para celulares tenga todas estas cosas. A esta altura del juego, ¿no? Decís esto, correría en un celular, más allá de visualmente, de la forma de jugar. Totalmente. Es jugable. Es rejugable. También nos vamos a encontrar con un montón de ítems legendarios, ¿viste? Y todas esas giladitas que le aportan como un valor. Claro. Estamos hasta el momento con una especie de decisiones a nivel diseño. Sí. Que son muy funcionales para la lógica que está planteando este género. Bien. Lo interesante de esto es como esta convivencia que tiene decisiones, tanto estéticas como mecánicas, proponen como un planteo inicialmente muy minimal del juego, pero muy cargado de personalidad. Nuestro mundo es un mundo abierto. Sí. Que cuando lo ves por primera vez decís, che, pero esto no es un mundo abierto, porque lo que ves es como un mapa de una entrada. Nuestro personaje se mueve con un mapa. Sí. Y en cualquier otro RPG vos dirías, esto es un minimapa. Claro. Pero responde puntualmente a esta lógica de planteo minimal. Cada grupo, cada ciudad, cada región está como planteada directamente como una agrupación muy chiquita dentro de un mapa. Entonces nuestro personaje va recorriendo este mapa, mientras vamos a las corridas, vamos encontrando como distintos tipos de ciudades, vamos encontrando distintos tipos de regiones con las cuales nos van a ir dando misiones. También tenemos una opción de como una vista medio satelital que se hace con el otro análogo, que lo que te hace directamente es despegar un poco la vista del mapa para que vos veas toda, absolutamente toda la región. Y es para tratar de entender un poco hacia dónde vas cuando tenés las misiones. Pero eso es lo interesante, es como, che, nuestro planteo inicial va a ser como, lo vamos a ver como si fuera una navegación, un mini mapa de un RPG, y funciona muy bien desde lo formal y de lo estético que está planteando. A ver, esa coherencia de lo que propone está totalmente arraigado esta estética cartoon que tiene. Si lo ves, es un gatito hiper cute, con todo un mundo muy lindo. Los bichitos, los malos, incluso son todos muy... Los enemigos los ves ahí en el mapa y encuentros random. Así es. No son random porque están siempre populando los el mapa. Esquivar, los si puedes esquivar. Los puedes esquivar, sí. Sí, sí. De hecho, muchas veces directamente decidís esquivarlo porque ya nos plantean un desafío. Claro. De lo que vos estás planteando. De hecho, querés ir a hacer misiones y hay bichitos que por ahí ya a esta altura con dos espadazos lo matas
y no te agregan tampoco tanto valor de experiencia, claro, de moneda. ¿Por qué? Porque funciona como una progresión normal de cualquier RPG. Sí. Si vos vas a matar un mob nivel 2 y sos nivel 50, ya no te sirve. Sí. No vale la pena. Es más rápido continuar, dejarlo de lado. En esta navegación que nosotros tenemos del Overworld, donde tenemos ciudades y cosas por el estilo, también se cuenta como una especie de submundo. Tenemos 52 dungeons en este juego que ingresás desde este Overworld, de este mapa. Y acá es donde el juego por ahí peca un poco más de hiper simplificado. El mapeo de los dungeons es siempre igual y el desafío es siempre el mismo. Te manda y dice, che, limpia el dungeon, mata a todos los enemigos de acá adentro. Ok. Y listo. Y a medida que vas haciendo todos, se vuelve bastante repetitivo. Claro. Y empieza a perder como cierto... ¿Los dungeons son lindos? No, son siempre exactamente iguales. Es como cuando lo veas, si lo puedes ver en algún momento, es simplemente un piso, una caverna, que tenés que navegar. Y tenés siempre a mí. Cuatro o cinco branches, o sea, cinco ramas que podés, pero todas te conducen al mismo lugar. Okay. Y lo que te dicen es, limpiame el dungeon. Claro. Constantemente. No tenés otro tipo de misión de dentro objetivo, de eso. Sí. Sí, y es como que ese es el momento donde decís, che, acá es donde se podría haber aprovechado para hacer otra cosa, pero no se está aprovechando. Y ahí es donde decís, ah, en realidad todo el juego es hiper repetitivo. Porque las misiones son... ¿Solo que no te habías dado cuenta? No te habías dado cuenta por varias cuestiones. Y las cuestiones principales es, una, es el guión. Ok. Claro. ¿Qué pasa con el guión? Es los momentos en que a vos te dan una misión, las misiones son, anda acá, párate acá, mata a este bicho. Son constantemente iguales. Pero lo que proponen esas misiones, o cómo están escritas, o cómo hablan los personajes, es lo que las hace divertido. Y otro factor que le juega muy, pero muy a favor, es la brevedad. Son misiones re cortas. Claro. ¿Entendés? Es una misión, puede llegar a durar 3 minutos, 2 minutos. Es un chabón te dice, anda de punto A a punto B. Mirá que punto A a punto B es un minuto nada más. Vas ahí, cumplís eso, volvés, se acabó. Pero en el momento es cuando entra como la genialidad de este juego, que es los chistes, el humor, las referencias. Y yo estoy medio cansado del tema de hacer humor de referencias, pero acá funciona muy bien, pues claro, son muy cortitas. ¿Entendés? Claro. Son muy efectivas. Sí, sí, pum. Cuando no te quieres dar cuenta, ya terminó, no ya te reíste. No hay mucho enrollo en todo esto. Y de repente pasan cosas copadas. Como por ejemplo, yo estaba en una misión donde, por ejemplo, había un bichito que gruñía y era medio mala onda. Y cuando hablabas con él, decía todo el tiempo. Se escuchaba una especie de trigger de audio donde el chabón gruñía como un león. Y era un. Y cuando te vas a dar cuenta, a medida que va progresando, esa misión tiene tres partes distintas que vas y volvés de haciendo misiones, dependiendo sí. también de tu nivel. Terminás como despertando una especie de. Gato ancestral malvado, fantasmal, que está condenado y vos lo tenés que liberar. Entonces se vuelve picante. Claro, escala. ¿Sabes cuántos renglones de texto tiene esas tres misiones? Debe tener 15. Claro. Total. Es muy efectivo en el guión. Es muy efectivo como lo cuenta. Y habría mucho que aprender de eso. No es fácil. Como de economizar eso, claro. recursos al momento de contar una historia. Y lo hace muy bien eso. A ver, no es un juego desafiante. Es muy escaso lo que propone. El desafío puede llegar a ser como irte a combatir, principalmente ese combate, a zonas o dungeons que superen tu nivel. Pero después, incluso después, en eso, por ahí no tenés muchos problemas. Si vos te llegás como a dominar bien el combate, podés ir a agarrarte con chabones mucho más nivel que vos. Y roleás, y tirás magia, y te curás, y golpeás, y entrás y salís constantemente como Rocky. Entra y sale, claro. entra y sale. Puedes llegar a ganarle. Entonces no es muy desafiante. Tampoco cuenta con puzzles ni desafíos de ingenio. Que obviamente es como una estampa del género. Y es una lástima. Porque es una oportunidad recontra desperdiciada. Para ver cómo en este mundo, con este ingenio, con este guión, se podrían resolver situaciones de puzzle. Lo más cercano que tenés a una situación de puzzle es que el juego te dice, anda acá, hace esto, hace lo otro, hace aquello y movete durante el mapa. Y nada más. Y no es muy desafiante porque te lo marca con una flecha. Sí. Entonces, en este aspecto de simplificar aspectos, se pierde algunas cosas de la identidad del género que o no son detalles que se tuvieron en cuenta o no están cuidados del claro. todo. No podría hacer todo bien este juego. A ver, en resumen, para mí Catquest es un juego que disfruté mucho, disfruté muchísimo, tiene mucha personalidad, está bien escrito, es muy como interesante ver cómo de alguna manera se llevan un montón como de reglas, instituciones, cánones del género a las situaciones,
los momentos más simples que pueden, ¿entendés? Es como un ejercicio de tratar de optimizar un género. Ajá. Y algunas cosas las hace muy bien y en otras cosas como se olvidaron de cuáles son los puntos fuertes, claro, del género. ¿Por qué querés jugarlo? ¿Por qué querés jugarlo? Pero las cosas que las hace muy bien. Y es un juego que me encontré jugándolo más tiempo de lo que creía que iba a terminar jugándolo. Porque en su encanto y en su sencillez gana muchísimo. Gana muchísimo sobre experiencias hiperdensas, largas y profundas. Y un RPG en general es algo que te pide un... Te exige. Te exige involucrarte. Yo soy una persona que ha dedicado mucho tiempo a RPGs. Y pude encontrar acá como esa profundidad. Y sin embargo pude también encontrar como esa inteligencia. Claro. Es un juego que sale $13. Buen valor. Es cortito, está entre 8 a 11 horas como para terminarlo. Si sos un completionista, por ahí te queda, no sé, 12 horas, 13 horas okay, para la furia. Pero es una oportunidad. Tampoco. No, digo, por $13, que no quiero traducir a pesos porque ya no sé. 15 horas. Sí, digo, mi cálculo es que los juegos tienen que ser $1 por hora. Sí, pero digo, Last of Us, jugás o no sé qué, debe durar 15 horas. Es probable, no me acuerdo en este momento, digo, no te quiero ni mentir ni los que me acuerdo, pero un Metal Gear 2 dura 13 horas, sí, un Metal Gear 3 dura 20. Sí, es lo que duran esos juegos. Sí, el estándar actual está alrededor de las 18 o 20, pero claro, se entiende lo que quiere decir. Sí, un juego así de chiquitito y con esas cosas que esté a la mitad de un juego de 20 horas, claro, está perfecto, digo, por menos de la mitad de lo que costaría un juego de 20 horas. Así es un juego que yo encontré que la verdad es que me pareció encantador, claro, con todo lo que propone, me pareció encantador desde lo estético, me pareció encantador desde lo formal, desde el gameplay, desde esta justamente optimización que tiene el género como ejercicio que me pareció interesante, pero veo como que hay muchos lugares para trabajar todavía, claro, hay un montón. Ya está anunciado que van a estar laburando el Cat Quest 2. Eso te iba a preguntar. Lo cual me resulta bastante interesante ver cómo todas estas cosas que dejaron de lado empiezan a aparecer y me parece que ese es el gran desafío. Realmente para mí vale la pena. Es un juego muy, muy, muy divertido. Es una experiencia recontrapasatista. Puedes entrar y salir constantemente y no te perdiste de nada. Claro. Viste como, uy, ¿dónde lo dejé en este RPG? ¿Qué ¿Cómo se hacía esto? No sé qué cosa, no. Te pone muy en situación rápidamente y la verdad que lo disfruté mucho. Yo realmente se lo recomiendo a nuestros oyentes. Muy bien, Juan, muchas gracias. Buena review, gracias al estudio que nos enviaron el key, gracias a Lanchita González por ser nuestro PR y encargarse de conseguirlo. Estaba viendo, está en PC el juego también. Es más, en Steam tiene una calificación de 10 sobre 10, para que te des una idea. En celulares está... Está en celulares. Está en celulares, está en un 4.5 sobre 5, que está bastante bien. Pero bueno, lo estaba viendo en PC y me acordé de otro juego. Juegos que están en PC que les quiero contar. No sé si escucharon, yo creo que esta noticia Juan Nardone lo va a poner muy contento, pero se confirmó que Monster Hunter World, uno de los exclusivos de PlayStation 4 y bueno, de consolas en realidad de este año, fachero, va a salir, fachero, bueno, llega a PC. Llegan un par de meses a PC haciendo un gran evento que nosotros el otro día hablamos de cómo estaba cambiando el paradigma de los videojuegos, cómo estaba arrancando ahora la nueva generación de consolas. Bueno, cuando ahora ya no hay exclusivos de consola más allá de los de la propia consola, o mejor dicho, en este caso, los de Sony y Nintendo nada más se quedan en la consola, cuando todos los grandes juegos llegan a PC, los que antes no llegaban, los Nier, los... Esta noche toca Nier. Claro, exactamente. Los Monster Hunter, World, ¿no? Todas esas cosas. Ahora todo está en PC. Sí. Entonces, ahora sí empieza la discusión la consola o la PC. Pero sabemos que Sony nunca va a dar sus propiedades para PC. Y va a ser muy raro ver un Mario en PC. A menos que nos retrotraigamos. Los invito a viajar en el tiempo. Hacia el año... Estoy preparado. Me puse mi trajecito de viaje en el tiempo. Muy bien. Me vestí de vaquero. Muy bien. Fantástico. Necesitaba eso. Nos vamos al año 1983, chicos. Me vestí donde... re mal para el 83. Claro, bueno. Me hubiera dejado terminar antes. Quedé como un tarado. Estoy en el 83 vestido de un vaquero. Pero estamos en Japón. Entonces nadie se fija. Nadie se fija. Y la NES está arrasando con todo al punto... La Famicom, ¿no? Está arrasando con todo al punto que consola que fabrican, consola que venden. A esa altura, ¿no? Pimbi, 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 pimbi. Para el 84,
la gente está completamente sumida en la fiebre de Nintendo y empiezan a demandar más juegos. Queremos más juegos, queremos más juegos, porque no había tanto. Había 9 juegos nada más en el primer año de la consola y eran todos first party, eran todos de Nintendo, ¿no? Teníamos el Donkey Kong, el original, el de arcade, el Donkey Kong Jr., el Popeye, el Otelo, uno de mis juegos favoritos de Family. El Taipei, Mario Bros, el Mario Bros original, el de que salían las tortuguitas por los caños, exactamente. El béisbol, otro gran juego de Family. Y dos juegos educativos que eran el Donkey Kong Jr. Math y el Popeye English, que eran justamente para aprender a hacer cuentas y para aprender algunas frases en inglés, ¿verdad? Pero bueno, se venían más juegos, estaban laburando más juegos, estaban laburando en la biblioteca de juegos por la cual hoy conocemos a lo que es Nintendo, por la cual hoy estamos haciendo un podcast de Nintendo. Estaban laburando en el Super Mario Bros, por ejemplo, pero en ese momento no estaban. Entonces Nintendo lo que hizo fue preparar un programa de licencias. Y las dos primeras empresas que se sumaron a este programa de licencias fueron Namco y Hudson Soft. Hudson quizás ubican rápidamente su loguito. Era una abejita. Exactamente. La abejita drogadicta. No sé qué vicios tenía. Tenía los ojos así y las pupilas recontra dilatadas. Caricaturesca también funcionaba. Esa era una abejita drogadicta. Bueno, el tema es que esa abejita con problemas de adicciones en ese momento estaba haciendo muchos juegos para PC. Muchos juegos que no es que la rompían, pero se vendían bien y por eso se lo consideraba un estudio confiable. Por eso Nintendo fue a laburar con Hudson. Como parte de este programa de licencias, el primer juego de Hudson que llevaron a la Famicom fue el Lode Runner. En 1984, ¿se acuerdan? Ese que hacías pocitos y tenías arenita, le decía yo. Porque tenías que agarrar las montañitas de arenita, que era para mí era montaña de oro en polvo, que no sé si existe el oro en polvo. Para mí era oro en polvo también. Era oro en polvo. No, Juan, no eran drogas. No, eran drogas. Y los malos eran Bombermans. Es más, cuando terminás el Lode Runner, la pantalla decía Lode Runner volverá en Bomberman. ¿Era una precuela? Algo raro era, no sé qué era. Pero el tema es que para 1984 el Lode Runner vendió en Famicom 1,000,000 de copias. Cuando el juego más vendido de Hudson hasta el momento había vendido 10,000 copias. Ok, la juntaron en palo. Mal, en PC vendían 10,000 copias, en Family vendieron 1,000,000 de copias. Y esto es una locura, porque no sé qué opinan ustedes de Lode Runner, pero yo era el único juego que jamás tocaba en mi cartucho 42 en 1. Nunca pasé el nivel 2. Ok. Pero el nivel 1 lo jugué bastante. Bueno, yo lo odiaba. Me asustaba un poco. No me gustaba, no me resultaba entretenido, entonces lo obviaba por completo. Pero debido a este éxito, Nintendo se puso muy amistoso comercialmente con la abejita y accedió en el 84 a dejarle portear juegos de Famicom para PC. Específicamente para la NEC 8801 y para la Sharp X1. Amigas de Juan. Muy facheras, sí. Muy facheras ambas dos, si las ven en algún momento. Muy lindas PC en Japón, ¿verdad? Y el primer juego que ellos portean a PC es el Excitebike. Vamos a hacer un repaso por los juegos que portean, ¿verdad? Llega el Excitebike para PC. Muy lindo. Exactamente. Y llega a la PC sin ningún cambio muy particular, salvo que en el fondo, en las pistas, en lugar de decir Nintendo, decía Nintendo Hudson. Ok, vale la pena, lo estoy portando yo, te dejo que hagas eso. Los únicos cambios que tenían eran limitaciones técnicas, en realidad. Por un lado, el juego no corría suave y parejo como lo hacía en Family, sobre todo porque la pantalla de PC se veía veteado. Era una línea de color, una línea negra, una línea de color, una línea negra. Exactamente, el scroll. Entonces corría así. Y otro problema técnico que tenía es que por algún motivo que al día de hoy no se termina de conocer, no tenía pantallas de noche. ¿Se acuerdan que de noche era todo azul? Sí, en realidad. Hermoso. Muy lindo, muy lindo. Todo era prácticamente siempre muy parejo. Juego, gran juego. Ponémelo en el online. Sí, ponémelo y poneme un chart. Tenemos que hacer un especial de Excitebike.
donde nos diseñamos las pistas entre okay. nosotros para que la corra el otro okay. y que sean como las peores pistas del mundo. No, bueno, pero escúchame, ponémelo en el online, poneme un ranking mundial y permitime subir pistas armadas y ya tenés. Sí, ya está. Bueno, acá. Mi Switch pide pista. Tu Switch pide pista. Bueno, en la Sharp X1 y en la NEC 8801 se podían crear las pistas también. Era un port que estaba bastante bueno y que vendía bien, porque lo importante es que la jugabilidad era la misma que en Famicom. Entonces, claro, funcionaba muy bien. Otra adaptación fue el Ice Climber. O el Ice Climber. La única vez en mi vida donde me comí una berenjena. Gran, muy buena definición. Yo lo amaba. Yo también. Gran coop. Gran coop, y me permito decir que jugaba bien. He avanzado mucho. No recuerdo haberlo terminado, pero que pasé 20, 30 pantallas claro. tranquilamente. Porque eran estas torres que subías interminablemente y se ponía heavy, ¿eh? Sí, se ponía heavy. Básicamente empecé también, era el mismo juego sin ningún tipo de cambio, pero la mayor resolución posible en PC le generaba un problema inesperado, que era que, ¿te acuerdas cuando saltabas? Que cuando te movías rapidito, pero cuando saltabas era medio floaty. Sí. Que te costaba a veces calcular. Así es una parábola. Exactamente. No te costaba calcular, sino que estaba diseñado para que vos puedas, de un piso al otro, saltar y caer en la otra plataforma. Claro, pero era con una velocidad reducida. Sí, sí, sí. Y la mayor resolución en PC generaba que la velocidad del salto se duplicara. Era más floaty. Ah. En realidad, la velocidad, o sea, la parábola esta se hacía como más extendida. Claro. Entonces era mucho más difícil calcular los saltos. Pero lo que hicieron fue que, como el problema de resolución es que la pantalla era más grande, pero la redujeron y le pusieron algo que nunca tuvo el Ice Climber, que era un contador de vidas y un cortador de puntos. Entonces, con eso, hacían, con ese cuadro al costado, hacían que la pantalla sea más chica y medio que lo solucionaban. Lo ataron con alambre. Lo ataron con alambre, exactamente. Sí. Después llegó Golf, el clásico. Sí. El Golf que amamos todos, el que estaba con Mr. Egg en la Switch al principio, que si hacías el gesto de Iwata en la fecha de cumpleaños. Exactamente. No, el cumpleaños no, ahí se cumple 3 años de la muerte. Iwata. Era en el aniversario de la muerte. Era el aniversario de Iwata. Hoy se cumplen 3 años de la muerte de Iwata. No sé si era en la muerte o en ahí el arriba. Cumpleaños. Ok, y el tema es que después lo parchearon y lo sacaron. Malísimo. Encima, malísimo. Un bajón. Pero bueno, ahí el port es exactamente igual, completamente fidedigno y hasta con agregados, porque mientras que la versión de Famicom tenía mejores colores, eso sí, los colores de la PC siempre fueron más apagados en estos porteos, a la de PC le agregaron audio en los menús que la de Family no tenía, y le agregaron un vitoreo cuando completabas un hoyo. Hacer el comentario bien que quieras al respecto. No soy tan básico. Okay. Fantástico. Había unos aplausos cuando terminabas. Eso, la versión de Famicom no estaba. Así que esa fue una versión que hasta mejoraron. Claro. Por decirlo de alguna manera. Siguiendo con los deportes, el próximo juego que adaptaron fue el tenis. Y era un port muy similar, pero este tenía muchísimos problemas. Muchísimos problemas, porque el frame reducido de tenis hacía que recibir saques o recibir una pelota en los rallies fuera muy difícil de ubicarte real. Como en la vida real. Recibir un saque en la vida real. Es muy difícil. Está todo duro y pixelado. Ubicarte en la cancha era muy difícil realmente. Por favor, cuando quieras. ¿Me haces el ruidito, el efecto del saque del tenis? Ok, fantástico. Del tenis en la vida real, te hizo. No me acuerdo del juego yo. No. Era como. Ok, la caída. Ese era el sonido básico de algo que caía. A mí me encantaba. Yo lo amaba. Me encantaba. Estaba Mario de referee. Y empecé seguía Mario de referee, ¿no? Todo adaptado así. Pero la velocidad estaba reducida un 50%. Malísimo. Y era muy raro realmente. Y los colores eran feos. Era como medio monocromático, pero no quedaban mal. Uh-huh. No quedaba mal en la claro. PC. Si lo hubieras así en el Family, diría, me están cagando. Uli, ¿vas a buscar muchas pelotas a la red vos? ¿Tenés? Bastante, sí. Bastante. Soy líder al frente. Ok. Yo soy de jugar más atrás. Uh-huh. Por eso me matan con las pelotas cortitas. Estoy dando una técnica para cuando jugamos al Mario Tennis que no me convenía dar, ¿no? Pero de todas maneras, la gente lo recibió bien el juego. Se jugaba realmente. Y si había un juego en esa época que no podían dejar de portear, uno que sabemos que va a estar en el sistema online de Nintendo, que es el Balloon Fight. Ah, el, sí, el Balloon Fight,
clásico, al punto que este año lo van a incluir ahí, como les contaba. Acá también era un poquito más lento, pero la jugabilidad estaba bastante adaptada a esa lentitud, entonces corría bien, se podía jugar bien, y lo que tenía era que el scroll en las pantallas de bonus era medio trabadito, no era medio tartamudo, era como claro. Tuc, 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 pero funcionaba, sí. Que es lo importante. Lo interesante es que Hudson no solo hizo ports, sino que este buen trato con Nintendo y lo bien que funcionaron estos juegos en PC, Nintendo le permitió hacer juegos originales con las IPs propias, ¿no? Ojo. Ojo, porque esto no había pasado antes. El primer juego que hicieron fue el Mario Bros. Special. ¿Qué era el Mario Bros. Special? Era el Mario Bros. El de las tortuguitas por los túneles, sí. ¿No? El primer Mario Bros., como lo habíamos dicho, que cambiaba la fórmula nivel a nivel. Por ejemplo, en el primer nivel teníamos que trepar por una serie de plataformas móviles hasta llegar a la parte superior de la pantalla y ahí accionar una serie de switches para habilitar el escenario, la plataforma que nos llevaba al siguiente nivel, ¿no? Special. Era especial, era como un nivel, como un plataformero, más que claro. Nada. El segundo nivel de Mario Bros. Special, las plataformas eran reemplazadas por trampolines, y para eliminar a los enemigos teníamos que saltarles en el trampolín que ellos estuvieran, para que perdieran el equilibrio, claro. Y después patearlos directamente, ¿no? Y de esta manera, subiendo también por las plataformas, llegar hasta la parte de arriba. Una vez que llegamos a la parte de arriba, solo teníamos acceso al próximo nivel si habíamos eliminado a todos los enemigos. Entonces, claro. Para el segundo nivel la mecánica ya había cambiado. Sí. ¿Ok? En el tercero, la idea era coleccionar un montón de signos de dólar. Raro, ¿no? Pero bueno, Japón, sí. 80s, funciona. Y una vez que atrapamos todos los signos de dólar, aparecía un anillo en pantalla, sí. Que lo teníamos que agarrar. Una vez que lo agarrábamos, se habilitaba el paso al siguiente nivel. Y el cuarto, el cuarto, lo que teníamos que hacer era un speedrun. Teníamos que atrapar una vez más todos los signos de dólar, pero con un contador, y lo teníamos que agarrar de la manera más rápida posible. De ahí en más, los niveles empezaban a lupear, y lo que aumentaba era la dificultad, ¿no? Los enemigos, su velocidad y demás. Para que entiendan dónde estamos hoy por hoy con juegos como Mario & Rabbids, Mario Bros. Special fue la primera vez en la historia que una compañía third party, una compañía que no fuera Nintendo, hizo un juego con una propiedad de Nintendo. Uh-huh. Antes de Mario & Rabbids llegó el Mario Special y después tuvieron que pasar 30 años hasta que volviera a pasar esto, ¿no? Otro juego que hicieron, y este me yo miraste creo, como si pensé que ibas a opinar. Estos juegos un día los tenemos que jugar, son sí. Muy difíciles de emular, pero los tenemos que jugar, porque otro juego que hicieron fue el Punch Ball Mario Bros. Punch Ball Mario Bros. ¿Qué es el Punch Ball? Es una suerte de béisbol que se juega sí. En la calle con Street. Una pelota, sí. ¿No? En la calle y le tenés que pegar a la pelota que te tiran, una patada, una piña, sí. No tenés bats, ¿no? Es como con una pulpito. Claro. Te tiran la pulpito y la tenés que tirar a la gavera. ¿Qué pasa acá? Este es un poco más ladri, porque es otra versión del Mario Bros. Original, ¿no? Del que estábamos hablando recién. Pero acá tenemos un arma, que es una pelota. Es como un dodgeball. A los enemigos le tiramos con una pelota. ¿Cómo tirar la florcita? No, porque la pelota tiene su propia física. Es una pelota. ¿La pelota viene y vos la rebotás? No, vos la tenés en la mano. Es como un quemado. Sí. Vos le tenés que dar a los enemigos a quemar ropa. La tenés que volver a agarrar después. Claro, y tiene una estrategia, o tiene un nivel de estrategizar, que es que vos la podés tirar a plataformas que tenés lejos, para ir limpiándola de enemigos, sí. O la podés tirar a plataformas que tenés abajo. Entonces, lo limpias ahí y te preparás el camino a medida que vas bajando, ¿no? A distancia, tiros más cortos, y los niveles solo variaban entre pisos normales, o sea, plataformas rígidas, y pisos congelados entre los que te resbalas. ¡Qué paja! Horrible. Los peores niveles de todos los videojuegos son los de hielo. Pero funcionaba esto de la pelota. Cuando lo ves en movimiento decís, ok, había una idea atrás de esto, ¿no? Funcionaba bastante bien. Una de las licencias más grandes que se le cedió a Hudson era la del gran simio testarudo. Donkey Kong 3, ¿no? Donkey Kong 3 Daigakushu, que era el gran contraataque. Donkey Kong 3 Daigakushu era el gran contraataque. Yo no sé cómo lo vivieron ustedes, pero yo viví engañado toda la vida. Porque lo que era Donkey Kong 3, en realidad, en mi cartucho de 42 en 1, estaba listado como Donkey Kong Jr. Sí. Entonces,
Yo toda la vida pensé que lo que era Donkey Kong Jr. no era, en realidad, sino que era el Donkey Kong 3. Era este juego donde con un spray le tirabas al monito que bajaba y tenías que matar a los insectos para que no se robaran tus plantas. Sí. Eso era Donkey Kong 3. Es mi Donkey Kong favorito. ¿Es tu Donkey Kong favorito? Bueno, Donkey Kong favorito. Yo pensé que se llamaba Donkey Kong Jr. y he quedado como un idiota en un montón de situaciones porque esto era el Donkey Kong 3 y Hudson creó originalmente el Donkey Kong 3 Dai Gyakushu, que era el gran contraataque. ¿Qué era esto? Era un juego donde volvía el protagonista, que era Stanley the Bagman, el protagonista de Donkey Kong Jr. Personaje que, no sé, ¿dónde está Stanley the Bagman? Para el Smash. Que vuelva, ¿no? Claro, totalmente. El gran contraataque era una secuela directa a Donkey Kong 3, protagonizado por Stanley the Bagman. Y acá el juego era el mismo. ¿Es de Bagman o de Batman? No, de Bagman, el tipo de los bichos. Por eso el spray, Stanley the Batman es como muy, muy raro. Acá Donkey caía en paracaídas en lugar de bajar por unas lianas. Sí. En movimiento iba cayendo, claro, ¿no? Y la idea era sacarlo de la pantalla. Acá no teníamos plantas para proteger, lo único que teníamos que hacer era sacarlo de la pantalla. ¿Con la misma herramienta? Con la misma herramienta, exactamente, pero los fondos eran hiper flasheros, porque de entrada era la pantalla estaba completa, era toda la pantalla el juego, y tenías fotos en colores muy extraños, ¿vieron esa gama de rosas y verdes? Sí. Entonces era el Taj Mahal en una gama de rosas y verdes, sí. O fotos macro de microchips de computadora, era como medio vaporware, era medio loco, era bastante trippy, y quedaba bien, funcionaba. Se los invito a googlearlo, porque visualmente era raro, era como, esto es una truchada, pero fuimos all in. Claro, exactamente, truchada. Hoy si te pones a jugarlo mientras escuchas un poco de retro new wave y no sé, te tomaste un Campari, tal vez funcione. Estás en la situación ideal. Pero finalmente, la licencia más importante de todas y tal vez el juego más interesante para jugar, y diría que lo anotemos para algún streaming de la bestia, es el Super Mario Bros. Special. ¿Qué es el Super Mario Bros. Special? Es lo que conocemos como el primer Mario, el de verdad, el del 85, el Super Mario Bros., ¿no? Que para hacer juegos estos tipos eran bastante pillos los de Hudson. Para hacer nombres eran terribles, porque le ponían un special a todo y hasta mañana. Pero este yo creo que les va a gustar. Lanzado un año después del Super Mario Bros. Original, Special sumaba 8 mundos más, o sea, el doble de niveles, sí, directamente. Pero restaba por el lado de lo lento que corría y porque contaba con muchísimos glitches que interrumpían el juego. La cosa más flashera de Super Mario Bros. Special era que o lo veías bien o lo escuchabas bien. ¿Tenías que elegir? Vos tenías que elegir. Porque si lo corrías a 4 MHz, el juego era una tortuga nadando en dulce de leche, pero la música corría bien. ¿Ok? Sí. Si lo ponías en 8 MHz, el juego se corría con mucha suavidad, pero la música entraba en un hiperloop que iba al triple. Entonces era pa, 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 como si tuvieras la estrellita todo el tiempo. Pero la estrellita se había comido una estrellita. Y fueron pioneros del Quality Mode y el Performance Mode. Claro, exactamente. Pero era muy flashero correrlo en la velocidad normal con la música tan acelerada. Porque de alguna manera te descalibra. Sí, sí, no. No me imagino cuando el momento que agarrabas la estrellita en esa versión del juego. Insoportable. Prepárate. Era como entrabas en convulsiones auditivas directamente. Lo más interesante que hizo Hudson fue sumar enemigos e ítems de otros juegos de Nintendo, casi copiándose 33 años después de nuestras ideas para la bestia Game Jam. ¿No? Que uno era, por ejemplo, un martillo. El martillo de Donkey Kong, sí, era un power-up que no solo lo podías utilizar para matar enemigos, sino que en los distintos niveles por momento empezaban a caer barriles y eran un obstáculo más en los niveles, mira, ¿no? Sobre todo en los castillos de Bowser aparecían estos, ¿no? Vos agarrabas la masa y y tenías que destruirlos, y si no los tenías, los barriles se transformaban en algo más a esquivar. Entonces era como una dificultad agregada del juego. Otro power-up muy copado eran un par de alas que, si las agarrábamos, nos permitían volar por la pantalla. Lo interesante acá es que era la animación de nadar, pero no estábamos en el agua.
ni siquiera te aparecían en el cuerpo las alas. Las alas estaban como power up. Cuando agarrabas podías volar por todo el nivel. Y era como nadar en el aire. Yo soñé esto. Exactamente. Era nadar en el aire. ¿Eras vos o era Mario? Era yo. Ok. Creo, bien. Pero estaba vestido como Mario. No, detalle, bueno. Detalle a recortar, ¿no? Entonces salían las alitas de uno de los bloques y vos te lo ponías y volabas y no pasaba absolutamente nada muy diferente. El power-up más descolgado y más masturbatorio de todos era el logo de Hudson. Vos de los bloques cabeceabas y salía el logo de Hudson, que estaba escondido en diversas pantallas. Era como las vidas, era algo más escondido generalmente. Y cuando los agarrabas te daba 8000 puntos que te servían para sentirte muy copado con vos mismo, porque no cambiaba en el juego para nada. Pero si encontrabas la abejita de Hudson, tenías 8000 puntos, sentite feliz. Quiero el logo de la bestia en un juego. ¿Cómo? Quiero esconder el logo del cerebro de la bestia en un juego. ¿Dónde está el juego de que tenga el espacio de power ups? Claro. Claro, ¿no? Escúchame. El mayor problema de esta versión de PC es que no podían lograr que las pantallas se scrollearan. No podían lograr que las pantallas se scrollearan siguiendo la acción, por lo que nosotros nos movíamos en la pantalla que teníamos y al llegar al borde avanzaba toda junta, ¿verdad? Como era el Zelda original, claro. Por ejemplo. En la gran mayoría de los casos, las plataformas estaban diseñadas para tener esto en cuenta, pero por momentos tenías que hacer un salto de fe al vacío sin saber a dónde ibas a caer y te podías comer un garronazo. Igual, esto era un problema en Japón, porque en Estados Unidos le habían encontrado una solución a esto. ¿No, Lanchita? En Estados Unidos la cosa fue tan particular, tan retorcida, que se puede considerar el efecto mariposa que terminó construyendo al universo gamer que hoy conocemos. Hay un universo paralelo donde hay juegos de Nintendo en PC y el mundo es mucho más feliz, pero en el nuestro todo explotó de una manera increíble. En 1990 todos querían ser Nintendo o ser parte de Nintendo. Como dijimos mil veces, Nintendo ya era cultura pop y había salido el que por muchos años se consideró el mejor juego de todos los tiempos, Super Mario Bros. 3. Como todos saben, este no era un swapeo de sprites como Mario 2, ni algún choreo de esos, sino que llevaba a la consola a límites insospechados. Los de PC envidiaban fuerte porque no tenían nada remotamente cercano para jugar. En gran parte, esto era por un importante inconveniente técnico que sufrían las computadoras en la manera en que mostraban gráficos, como bien lo anticipó Rippy. No estaban preparadas para laburar como las consolas, ni en Japón ni en Estados Unidos, pero los yankees le encontraron la vuelta. Por aquel entonces, los plataformeros de PC no podían hacer scroll horizontal. Estaban relegados a hacer niveles fijos y transiciones entre nivel y nivel para poder avanzar. Era durísimo y cualquiera que hubiera invertido en una NES se le reía en la cara a los pre-Master Race. Era un tema del renderizado de los gráficos por un límite de los procesadores gráficos que se usaban en PC, que estaban apuntados al texto e imágenes estáticas. Por esas cosas de la vida, dos Johns se juntan en la ciudad de Mesquite, en Texas, y empiezan a hacer juegos. Uno era un regular programador lleno de ideas, el otro era un extraterrestre, y se cansaron de tener que sufrir por no poder jugar dignamente en una computadora. Lo primero que hicieron fue tratar de resolver este tema del scroll, y gracias a que John Carmack nació con un cerebro de otro planeta, el scroll llegó a las computadoras. Pero ellos, sin saber todavía quién demonios iban a terminar siendo, querían usar ese poder para hacer un juego grande, y medio tratando de joder a John Romero en una noche de pizza y Fernet, terminaron haciendo un port de Super Mario Bros. 3 para PC, completamente funcional y prácticamente idéntico. Se pueden encontrar videos en todos lados porque John Romero tiene una montaña de material de esa época y ya lo publicó creo que el año pasado. Calientes con lo que habían hecho, cazaron el disquete de 5 y un cuarto y lo mandaron derecho a Nintendo ofreciendo sus servicios para hacer que el sueño se convierta en realidad. Y Nintendo los rechazó rotundamente, abriendo las alas de la mariposa que terminaría revolucionando todo. Agarren esta paradoja. Dos rednecks hacen un Mario para PC, Nintendo no lo agarra porque es Nintendo, los dos tipos siguen calientes y reciclando todo lo que les quedó del Mario, hacen su primer éxito que se pasa a llamar Commander King. Commander King es un mega éxito en PC, dándole chapa al estudio id Software. Estos pibes se llenan de guita inventando el modelo shareware, meten un Wolfenstein 3D, meten más guita, hacen Doom, rompen todo, la industria del videojuego nunca más vuelve a ser la misma y Nintendo sigue su camino. Si agarramos el cuadro sinóptico de las cosas locas que han pasado en este mundo, se puede decir que prácticamente Nintendo...
se puede decir que prácticamente Nintendo inventó el gaming de PC, inventó los juegos apuntados al público adulto e inventó hasta los Call of Duty, porque todo tiene que ver con todo. Es una locura pensar en qué hubiera pasado si ese Mario 3 hubiese sido aprobado y hoy tuviéramos juegos de Nintendo en PC. No existiría ni Steam, porque no existiría Valve, porque el gordo Gabe Newell jamás hubiera visto a Doom instalado en ninguna PC, porque Doom no existiría. Esto es re manija, y si les interesa saber cómo fue la mano con estos pibes que construyeron una industria solo con ganas y trabajo sin descanso, léanse el libro Masters of Doom, porque ahí está toda la posta. Por el momento los voy a dejar seguir por el camino nintendero, porque de eso se trata este show, y les agradezco haberme dado la oportunidad de recordar tan hermoso momento. Muchas gracias, Lanchita, muchas gracias. Yo no lo podría haber dicho mejor, ¿eh? Lo dijo Sergio para que quede anotado. Nintendo inventó a Doom, Nintendo inventó Valve, Nintendo inventó el gaming en PC, y en este círculo vicioso que es la vida, Doom termina volviendo a salir en la Switch. El Doom en general salió en todas las consolas de Nintendo igual. Wolfenstein vuelve a salir en la Switch. Pero es una locura pensar en eso que pasó también. Es el catalizador. Es un... sí. No voy a inflarlo de más, ¿no? Pero es un catalizador al fin. La gente ya estaba haciendo juegos porque Nintendo había revitalizado la industria de los videojuegos. Y cuando dijo, bueno, no puedo hacer juego para vos, voy a hacer los míos. Y se abrió toda esta gran arista. Hermoso. Pero bueno, es todo Nintendo, es todo Nintendo. Incluso el rencor a Nintendo ha traído grandes cosas. Exactamente. Exactamente. Me dejas el juego para vos, no te cagas. ¿Sabes qué? Me hago un Doom yo y te cago. Exacto. Todo lindo, el tema es que volviendo a Hudson y el Super Mario Bros. Sí. Special, este fue el último juego que se portió para PC y no se sabe por qué realmente. Algunos dicen que fue por los problemas técnicos, pero otros dicen que para esta altura ya habían empezado a llegar las otras licencias y los otros third party. Entonces, como la Famicom ya tenía varios juegos y estaba rompiendo con todo, la gente ya no tenía ganas de jugar en PC en Japón. Y por eso, si la gente quiere jugar en Family, hagamos juegos para el Family. Por eso siguieron laburando juntos con Hudson y entre muchos juegos que hicieron a lo largo de los años, por ejemplo, la saga Mario Party es desarrollada por Hudson, fue desarrollada por Hudson, no los últimos, porque hoy por hoy ya no están, y hasta llegaron a ser hardware para las consolas de Nintendo, como el Super Multitap para la Super Nintendo, que lo había desarrollado Hudson. Hoy no existe más la empresa, la abejita no vuela más. Todas sus propiedades fueron vendidas a Konami directamente, pero lo que nadie le puede sacar a Hudson es que pasaron a la eternidad como la única compañía que hizo juegos de Nintendo para PC. Y ahí la tenés. Impresionante, repito, informe. Realmente me toca una fibra muy sensible, pero sos muy turro. ¿Por qué? Sos muy turro. ¿Por qué? ¿Qué hice? Porque en todo tu informe omitiste un detalle fundamental. ¿Cuál? Porque sos tipo jodido. Omití por inocente, no intencionalmente. Juan cierra los ojos, Rippy lo mira en un enano. ¿Qué otra gran saga para Nintendo hizo Hudson? No se me viene a la mente en este momento. Gigante. Definidora de una generación. Y extremadamente, infinitamente superior a lo que dicen que copió. No sé, estás tirando todo el picante. Adventure Island, papá. Ay, Wonder Boy. En el cerebro de la bestia. Tanto mejor que Wonder Boy. Por eso no sabía que me estabas hablando. Porque Adventure Island, papá. Wonder Boy. De la gente de buena leche, de la gente que tiene integridad, de la gente que disfruta de las cosas lindas de la vida. No, dinosaurios. Dinosaurios, maestro, en 8 bits. Andate vos con tus haditas, andate vos con tus skates. Yo me subo arriba de un dinosaurio que escupe fuego y ¿sabes qué? Y la paso bomba. Aguante Hudson, aguante la vida, aguante Sergio, aguante el Doom. La aguante la retiré.
Mira, me pongo la bandera. ¿Cuál es? Sacó una bandera, no sé dónde la sacó. Me obligas. El loguito de la bestia, claro. Merquera de Hudson. No. Me obligas en el cerebro de la bestia a hablar bien de Sega. Que es terrible. Wonderboy hay uno solo y es el posta. No es ese gordo de gorra que anda con él. Es el gordo ventilador. El pibito de Adventure Island. Pero nunca estuvo en una consola de Sega. Es el gordo en cuero que va que va revoleando, corriendo con la gorra del rey de la carne. No, señor. No te lo voy a permitir. Los detractores de las cosas buenas, los agentes del mal. Dicen esas cosas, Willy. No te lo voy a permitir. Dejale. Es más, no te lo voy a permitir al punto que voy a dar por finalizado este episodio. Lo termino. Mirá. Esto lo se termina existe, acá directamente. Quiero agradecerles a todos, menos a Juan, que me vino a picantear a último momento y hace que se me suba la presión. ¿Viste? Ahora me van a tener que venir a atender como al Diego cuando terminó el partido contra Nigeria. Y no es así, señor. Yo no te vi cruzándote de brazos. No es así. Por el Wonderboy. Yo me puse así como, gracias, Hudson. Por el Wonderboy siempre. Mirando al cielo. Con ¿qué? Las pupilas dilatadas. No, señor, yo quiero agradecer como siempre a la gente que nos escucha y nos dice estas barbaridades, la gente que nos sigue, la gente que comenta, la gente que nos escucha en YouTube, en Malditos Nerds, en iTunes, en Google Podcast, en iVoox, en todos lados. Sí, a todos menos lo de Google Podcast, que no nos actualiza el feed. Pero la broma contra Google, no contra la gente que nos escucha. La gente está buena, pero Google, ¿qué te pasa, man? Gracias a los oyentes de todo el mundo. Danos tu billete. Danoslo. Escuchame una cosa, ¿se te regó el 72? No, es un espacio. Claro. ¿No hay solución para esto, Uli? Yo no la encontré. Si alguien sabe de una solución para esto, que se comunique. Sí, Google sacó su nueva aplicación para podcast que se llama Google Podcast. Y está no el cerebro de la bestia ahí. Trabado en el 72, varios podcasts también. ¿De qué sirve una aplicación de podcast si no puedes escuchar el cerebro de la bestia? Lo loco de todo esto es cuando vos pones, ¿no? Te suscribís al cerebro de la bestia y vas a Visit Website, sí, que te aparece ahí. Te tira a una página que se llama Castbox. Y cuando vos entras, Castbox tiene su propia aplicación para escuchar podcast en celulares. Están todos los últimos episodios en Castbox. Chicos, rarísimo. Google, dejémonos jugar. Rarísimo. Son hinchas de Sega. ¿Qué querés? ¿Qué querés que te diga? No saben de videojuegos. Gente, nos vamos. ¿Saben cómo solucionar lo de Google Podcast? @labestiapod. Nos lo ponen en 280 caracteres o nos mandan un mail a cerebrodelabestiapod @gmail.com. Estoy casi seguro que es nuestro mail. Lo tengo anotado. Me lo olvidé. Es efectivamente cerebro de la bestia. Siempre lo supe. Gracias a Lanchita, no solo por su laburo de PR y de edición, sino por haber colaborado. Qué bien con estar este en episodio. Un episodio que esté Lanchita. ¿Viste? Me gustó. ¿Viste qué lindo? Hoy fuimos mucho más que tres. Sí. Hoy fuimos la Trifuerza más uno. Gracias es a. Es nuestro Navi. Así lo queremos. Es también. ¿Cómo se llama el gordo que está en la malla verde? Espantoso. Tinkle. Pobre, no digas, gordo. Por momentos. No, el diseño del personaje, no, Sergio. Hoy quieren desvirtuarme todo. El primero que me acaba de desvirtuar todo es Ulises, que se despide de la siguiente manera. Gracias por todos los que escucharon las dos horas de podcast que hicimos, porque nos encanta hacerlo y nos encanta que lo escuchen. Leemos todos los comentarios. Nada, gracias, nos vemos en el próximo programa. Fantástico, gracias, Uli. Juan, tu despedida. Muchas gracias a todos por escucharnos. La verdad que la hemos pasado muy bien. Un capítulo enriquecedor. Muchas gracias, Ripi, por tu informe. A vos. Y muchas gracias a toda la gente que hay, que apoya las buenas costumbres, que aporta, viste, cosas como, por ejemplo, el Adventure Island, ¿no? Sí, dale, que, claro. Que vamos ahí, que gente que pone sus cartuchos para el lado del bien y no para el lado del mal. Muy bien. La gente que hace, por ejemplo, que comparte la palabra del cerebro de la bestia. Toda esa gente hermosa, muchas gracias a todos esos. Recuerden, Adventure Island, piquito para abajo, Wonderboy. No lo voy a permitir. Gracias a todos, gracias a todas, gracias a la gente de los grupos Nintendero de Facebook, gracias a la gran monada del cerebro. Aguante el cortador de podcast. Aguante el cortador de podcast, como siempre. Que nos... obviamente es fan de Adventure Island. Jamás. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio en el cerebro de la bestia.